Vale, Barracha León, eh, Gustiéi, Asico Guerreiro, Chamaseizue, Arracha Le, Lucia, Te Interes Garria, Baida ucagu. Bueno, le tengo a Gauza Esquerraquemán. Gure, formakuntza Etasuen, zuentzako Tutaco, formakuntza Onetara, Etorceabatic. En primer lugar, quería daros las gracias por elegirnos y sobre todo por querer enriquecer, enriqueceros con el conocimiento que María José, Andrea, y Lidón van a compartir con nosotras y con nosotros esta tarde en lugar de elegir enriquecer a un país que sigue siendo violento y agresivo con las mujeres. Empezamos la jornada presentaremos al principio de la jornada empezamos la jornada presentando la Estrategia Mujeres y Activas que pusimos en marcha hace un par de años. Lo hará María José como responsable de, de políticas de igualdad del Servicio de Deportes. Y eh, no, me voy a, no, no me quiero equivocar con los nombres. Eh, a las seis y media hablaremos de violencia sexual en el deporte y a las siete eh, sobre suelo pélvico y ejercicio, eh, ejercicio físico. Andrea Sáenz Olmedo y Lidón Soriano, gracias a las dos por acompañarnos y por hacernos pasar una tarde seguro que entretenida y sobre todo muy enriquecedora. Eh, siempre decimos que lo que buscamos con mujeres activas dentro de la estrategia más global del servicio de deportes que persigue eh, activar a personas inactivas una de las cuestiones más importantes es no es eh, hacer cosas eh, puntuales o acciones eh, concretas sino diseñar acciones, programas y formaciones que generen un cambio de comportamiento en, la, en los grupos de población a los que nos dirigimos. En este caso, sobre todo mujeres eh, con menores a su cargo y algunas de las acciones están muy orientadas específicamente a mujeres en zonas rurales, eh, por cuanto los estudios que iniciamos previos al diseño de la estrategia arrojaban que eran los dos segmentos de población eh, menos activos o que menos oportunidades tenían para estar físicamente activas y hacerlo de forma fácil en función de sus intereses y de sus circunstancias de vida. Pero además de las acciones, uno de los elementos o de los activos más transformadores que tenemos como sociedad es la formación. Esa formación que además de ayudarnos a cambiar de comportamientos, nos ayuda a cambiar la mirada. En varios estudios que hemos hecho, tanto desde la Fundación como los grupos de discusión que solemos eh, desarrollar eh, como espacios para compartir y para conocernos entre federaciones y clubes, uno de, de, de los aspectos o de los retos que, que se detecta es eh, aprender a mirar para poder detectar micromachismos, situaciones de violencia, muchas veces situaciones que normalizamos, palabras, acciones, comportamientos, no los identificamos como algo que es violencia, que es agresión. Los tenemos tan normalizados como sociedad que lo contrario lo hemos convertido en estereotipos que limitan la igualdad y que limitan nuestro desarrollo. Por eso para nosotras y nosotros desde el servicio es importante sobre todo... Eh, antes de ese cambio de comportamiento o de forma paralela al cambio de comportamiento, enseñarnos a nosotras, enseñarnos entre nosotras y entre nosotros a, a cambiar la mirada y sobre todo a desarrollar programas de prevención, que hablar de violencia sexual o de micromachismos en el deporte es hablar de micromachismos o de violencia sexual en la vida. Y en las edades tempranas enseñarles a, a no tolerar ciertos comportamientos que seguramente nosotras y nosotros, por, por la edad que tenemos, hemos tolerado y normalizado, incluso transmitido a los más pequeños y pequeñas, que son pues, cosas que suceden. Esas cosas que suceden son barreras, son estereotipos con los que tenemos que, que lidiar y que tenemos que, que romper. Y sobre todo muchos son físicos, que los abordamos desde otros programas, como los planes de instalaciones deportivas, generando entornos seguros para la práctica eh, físico-deportiva por parte de toda la población y especialmente de mujeres y niñas que se sientan seguras. Con la Federación de Ciclismo hemos hecho varias actividades de ese, de ese tipo, aportando seguridad a mujeres que querían dar el salto a, a la carretera, a la bicicleta de carretera o... o a la montaña, pero que por horarios, por, bueno, pues por cuestiones muy arraigadas en nuestra sociedad, no daban el salto sobre todo por miedo o porque les frenaban eh, creencias que tienen más que ver con el merecimiento, con la oportunidad o con la capacidad, con cuestionar nuestra propia capacidad que, nuestra, que con nuestra propia potencialidad. Estos espacios van de abrir espacios de libertad y de seguridad para que podamos ir generando ese, ese ecosistema deportivo donde accedemos de forma igual y libre y sobre todo donde practicamos eh, deporte y donde estamos físicamente activas con las mismas oportunidades reales. Para eso hay que hablar de todo aquello que muchas veces nos avergüenza o nos frena, ¿no? que es por ejemplo nuestro cuerpo. O como decía antes, hablar de violencia y aprender a identificar... Esos, esas situaciones que no debemos tolerar y que muchas veces, cuando no las toleramos, se nos tacha de, de intrusas o se nos tacha de ser excesivamente sensibles. Eso es precisamente lo que pretendemos con estas formaciones. Por lo tanto, millones de gracias a las dos y a todos y a todas los que habéis venido, porque escucharos es aprender y aprender es sobre todo cambiar ese marco relacional perdón, y esa mirada con lo que vamos a construir una sociedad mucho más justa, progresista, feminista y libre. Así que, mi le voy a dar paso a María José, que como he dicho, responsable del, de Políticas de Igualdad en el Servicio de Deportes, que nos cuente un poquito más de lo que hacemos en el día a día y, y enmarque o bueno, que contextualice eh, las jornadas de hoy. Y a vosotras dos, pues espero veros muchas veces y, y a, los, a las personas que estéis en casa también. Bueno, me giro, pero en realidad me ven por esta cámara, creo yo. Pues eh, muchísimas gracias por elegirnos y, y espero que la jornada sea dinámica, que sabemos que detrás de un ordenador siempre se hace un poquito más eh, difícil de seguir. Mi yes, Arratz. Arratza lehon e, denei eta bueno, goizan eia hasi da pixka bat ezaten zer egiten ari garen e, kirol zerbitzuan, diputazioan, eta ni eh, zehaztuko dut, bera esan duen bezala, zehaztuko dut pixka bat gehiago, eh, konkretatzeko pixka bat zer, zer egiten ari garen edo zer, zer nola eh, egiten dugun, ez? Orduan, ni partekatuko dut eh, PowerPoint. Bueno, eh, orduan, eh, Lenengo Gausa, Piscabata, Jaquitea, Nondi, ¿de dónde partimos? ¿eh? Sobre todo, bueno, pues es importante parti, eh, partir de datos de dónde nos encontramos para que posteriormente podamos ir eh, planteando una serie de acciones para que nos vayan llevando hacia los objetivos que, que queremos. Eh, bueno, nosotros eh, desde hace no tanto. Eh, se han metido una serie de, de preguntas en el sociómetro que se elabora cada seis meses y entonces, bueno, pues eh, aquí vemos en, en estos datos, se les pregunta a las personas a ver eh, cuánto tiempo dedican a, a la actividad física eh, y vemos que en, en, las, en los datos que después de la pandemia hay una un, como una subida bastante grande de la actividad física y luego posteriormente hay una pequeña bajada de, de la actividad ahora eh, dentro de poco en noviembre saldrá otra vez eh, publicado el sociómetro y veremos eh, cómo, cómo se, si se ha estabilizado o si ha subido entonces bueno de momento eh, hemos visto que hay una subida después de la pandemia y luego posteriormente pues, se ha ido como una bajada pero que veremos poco a poco. también se les preguntó el tema de a ver cuáles eran las razones para, para que no se haga el ejercicio físico que ellos que ellas o ellos querían y sobre todo eh, lo que lo que se, se salió lo que salió era que había por razones de salud por, eh, por uy. es, ¿Es? así ah, a ver sí ahora ah, ah. Por favor, eh, si alguien se ha conectado, que se, se apague el micrófono, porque ahí se oye se escucha eh, ma, vamos ruido, así que ¿eh? a ver. Esto. Bueno, bueno, seguimos entonces. Yo creo que ya es los problemas técnicos, a ver, sí, bueno. Eh, estábamos comentando que los, las razones por las que no se hacía deporte todo lo que quería era por problemas de, de salud o por voluntad, y entonces hemos visto que, que al principio también había como un, un, un una menos, pero que en el año 2022 se ha hecho eh, un pues un incremento también un poquito de, de, de con respecto al año anterior eh, posteriormente vaya espera a ver que se ha dejar de ¿sí qué ha pasado Perdonar, eh, hay 17 personas que están intentando entrar, pero están intentando entrar a través de un enlace que, que habéis mandado por correo electrónico y, y, no, y no funciona el enlace y está, está toda la gente esperando. Les pongo el enlace este bueno en el, en el chat, ¿vale? Bye. a ver bajar de compartir a ver aquí en el power a ver a ver a ver si sí, si sí, ya eh, tenemos un poco de más tranquilidad y ya se han podido conectar las, las personas que querían conectarse. Bueno, eh, seguimos eh, con un poco con, con cómo eh, desde el servicio de deportes se, se trabaja y se, bueno, se, nos fundamentamos bastante sobre todo en los datos y vemos que Aquí tenemos los datos de licencias eh, federadas. Eh, hemos visto que en el año, con respecto al año anterior, hay una subida, de, sobre todo de licencias deportivas en el tema de las mujeres, que es, eh, bueno, pues es llamativo, y en el tema de los hombres hay una pequeña tendencia de bajada. Eh, iremos viendo, pero bueno, que hay pues eso, un incremento en el tema de, de las licencias. Deportivas de mujeres en el tema de las recreativas también eh, se ve que ha habido un aumento por parte de las tanto de los hombres como de las, de las mujeres, pero tenemos que tener presente que con respecto a la población eh, en mujeres. A ver mujeres en mujeres y en hombres en mujeres con respecto a la población el tanto por ciento de licencias que hay de mujeres es un 4,86 solo y en hombres es un 15,23 que todavía vemos aquí que hay eh, bueno pues una una brecha bastante grande eh, lo que sí se ha conseguido eh, con el trabajo bueno del día a día y sobre todo bueno, de federaciones que tenemos, eh, pues, un número bastante considerable de mujeres presidentes. A ver. A ver, sí. Ya. Yeah. De mujer, bueno, seguíamos de mujeres presidentas que llegamos a, a 13, parece que es poco, pero comparando con otros eh, territorios, pues es un número bastante aceptable. Eh, seguimos con los datos, vemos en el deporte escolar, vemos que más o menos, pues tanto en el año 21 como el 22, se mantienen números y los tantos por ciento de niñas y de niños tampoco hay tanta diferencia, eh, vemos que, que hay un, un, pues, eh, una diferencia de, 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 un, cinco, cinco mil pa, de un 5% para arriba, para abajo, pero bueno, tenemos más o menos eh, los tantos por ciento bastante equilibrados. Vemos también, la siguiente, eh, bueno, Pasamos ahora a las actuaciones de la Diputación Foral. Antes hemos dado, nos basamos en los datos y ahora eh, vamos a hablar un poquito sobre las actuaciones. Eh, últimamente se está haciendo bastantes eh, cosas en el tema de con las federaciones para plan, para fomentar el plan de igualdad. Bueno, ha habido eh, federaciones que están aquí presentes, que han participado en las jornadas, ha habido una, un taller que se ha hecho con federaciones que, que ya tenían el plan de igualdad y se ha hecho otro taller también con federaciones que no que no tenían, no tenían alguna acción, pero no… pero todavía no lo tenían. Entonces se utilizó una, una metodología bastante eh, novedosa y yo, bueno, en conjunto valoramos positivamente y yo creo que, que se irá poquito a poco trabajando y, y dando pasos en este tema. ¿no? Eh, hay ocho federaciones que tienen ya el plan, bueno, eh, realizado pero no es lo importante el tenerlo realizado sino que irlo desarrollando y hay otras federaciones que poquito a poco también pues van recapacitando que es importante los pasos que se van dando para ir hacia adelante luego tenemos eh, dentro de otras actuaciones que se hicieron eh, en, en, hace unos años eh, se hizo una revisión del programa de deporte escolar y eh, se eh, vio que había ya desde el principio, se partía como de una desigualdad de, entre los niños y las niñas, ya desde edades tempranas. Y lo que se ha puesto en funcionamiento es un programa que se le llama Jolasesi, que es para que eh, habilidades en los primeros años, eh, categoría prebenjamín, pues… Eh, equilibre o se igualen las diferentes habilidades entre niños y niñas. Eh, se ha visto que, que como curiosidad se hacía este, este programa sobre todo para, para que participaran las niñas y eh, las niñas en los primeros años que se ha puesto en funcionamiento pues había como una gran diferencia entre niños que participaban que eran mayor niñas y se ha hecho una campaña pues para sensibilizar a las familias eh, en este tema para incrementar la participación de las niñas otras acciones de la diputación que se, se que se están haciendo pues en las bases que tenemos se eh, aplican criterios de igualdad eh, luego se hacen programas también de, eh, de puntos que consideramos importantes para, para que la, la mujer o, o, o otros, eh, en otras situaciones se pueda participar en el deporte o se pueda hacer deporte. Entonces, hay, por ejemplo, programas sobre conciliación de la vida laboral y familiar. También se tiene eh, dentro de las propias federaciones. Eh, eh, se si hay un programa que es mujer y deporte y se hacen pues, una serie de acciones con diferentes federaciones como atletismo, ciclismo que están aquí presentes y bueno poquito a poco cada año pues se va estudiando a ver si tiene resultados, si se puede redirigir o, o a ver cómo, cómo va. Eh, dentro también de las actuaciones eh, se apoya a eventos, por ejemplo, como la Lilaton, se colocan carpas con el tema del, del Emakumeok Mugimenduan también bueno también pues, se asiste a estos eventos pues, para eh, explicar el movimiento, para, para eh, acercar la, eh, la actividad física a las mujeres, para explicarles. Entonces, bueno, pues se apoyan también una serie de acontecimientos. Deportivos, pues es... no se te oye. Tienes el micrófono cerrado. No lo tengo abierto, o es que estaría, estaría lejos. Ahora se oye mejor. Ahora se oye, se oye mejor, se oye mejor. Sí, ahora sí. Ahora sí, vale. Pues aquí aquí no se oye, aquí sí. ¿Eh? ¿De dónde? Es? No, este es el tono. A ver, de aquí. A ver. Ahí lo hago ¿eh? En mango o sea que eché a menchú me ardote con toda la echa de la microa. A ver. Orain, haber, e, adosten dugu, bai, etxean, bai, ezke, desekilibrio dago, bai, emakumeak, bai, agizonak, no se, mojor, zer bait izango. Hemen, egoten ari gara, orekatzeko orduan, pues, hori izango da, pixkanaka, pixkanaka. Eta, bueno, pues, haber, era vamos, Sí. A ver. Den, bueno, que eh denbora pasada eta bueno, pues eh azkar egingo dut pixka bat asaltzen eh a ver, zer geio egiten ari gara eta bueno, da eh Pero a ver si ponemos aquí. Sí. Aquí eh Eguítenarigara eh, bai el de el Carmen Adarraga, el premio todos los años para visibilizar a las mujeres y para, bueno, pues para ver lo, cómo han ayudado a que poquito a poco las mujeres vayan participando cada vez más en el deporte. El último eh, premio fue concedido a Aranzazu Muguruza. Y luego, posteriormente, bueno, pues tenemos un poquito el, el movimiento que se inició el año pasado. Eh, a, primero se hizo un estudio con la Universidad del País Vasco para ver, como ha dicho Egoizane, para ver eh, cómo que. ¿ cómo estaban las mujeres qué, qué dificultades tenían para para practicar deporte se, se hizo eh, una se sacó una serie de conclusiones y bueno pues empezó en, en octubre empezó el movimiento de movimiento pero es un movimiento que no es un programa que tiene pues un periodo de tres meses o de cuatro sino que es un programa que, que eh, va para adelante y que no tiene punto de final sino que bueno pues se van haciendo cosas por ejemplo pues eh, en todas las eh, actividades o acontecimientos que, que Diputación se patrocina o ayuda eh, se les dice que bueno pues que ten, hay una serie de recursos que si pueden los, los vayan pues difundiendo y así pues publicidad por ejemplo y eh, y eh, otras eh, cosas que se han hecho en la campaña, pues se han extendido en 28 eh, eh, acontecimientos. Luego también se hizo una serie de acontecimientos, pero ya como apoyados directamente por la Diputación. Se, por ejemplo, se hizo un récord de natación en Tolosa, se apoyaron acciones para que las mujeres que, que no se atrevían o tenían sus miedos para participar en travesías como la de Guetaria Zarao, pues para que rompieran un poquito los miedos. Eh, hubo también, eh, y se están realizando, hoy por ejemplo, en esta semana se está realizando en Tolosa un aprendizaje de, la, de, de cómo se anda en bici, porque muchas Muchas veces estamos diciendo pues se eh, anda o hace esto, pero no, no tienen los medios. Entonces, bueno, se está intentando el hacer también cursillos sencillos pero que posibiliten a las mujeres que no conocen o no tienen, tienen esa habilidad para que las, la, la vayan adquiriendo. También eh, se hizo un récord virtual, que no sé si lo pues, eh, escuchéis, que era el reto de que se quería dar la vuelta al mundo en, por todas las mujeres con su participación, en, con la actividad física, se hizo a través de una aplicación y bueno no se dio una vuelta al mundo sino que se dieron dos para el próximo reto pues a lo mejor tendremos que ya lanzarnos al universo bueno ya pensaremos a ver qué, qué es lo que qué esto y luego bueno pues ya terminando de de, de esto terminando pues aquí aparecen eh, unas unas fotos de y por qué no va esto seguido no va. Espera. ¿Por qué no va unido a? No, a los que se... se ha pues la bajen y se sepan los los pasos que dan o las calorías entonces bueno hemos puesto ahí en la salida unos folletos por si queréis eh, recogerlos y bajar la aplicación y bueno y esto es un poco las acciones que, que se van haciendo desde el servicio de deportes perdonar bueno tanto los de, de la sala como los que están por online los problemas tecnológicos iremos aprendiendo los sentimos yo por lo menos pero bueno iremos aprendiendo esto todo es como es de los de, de las cosas que no salen bien pues hoy hay que aprender y en cambio de hundirse pues hay que decir bueno va adelante y perdonar bueno. eh, ahora eh, damos paso a otra persona eh, andrea que nos viene aquí a explicar, eh, a, a, a hacernos eh, conscientes un poco de eso que decimos la violencia sexual en el deporte, es una eh, mujer, una chica que se, desde que hizo el doctorado, pues se ha ido profundizando en el tema. Y eh, bueno, nos va a decir un poquito aquí sus, sus, su conocimiento y, y bueno, pues aquí te dejo. al, 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 al diapositiva sí, no, no, es Esto no, pero las segunda es que Sí, esa es. La Да, yeah. no,

Bueno, buenas tardes, como ya se ha dicho María José, soy Andrea, soy investigadora predoctoral en la Universidad del País Vasco, concretamente en la Facultad de Educación y Deporte en Álava, en Vitoria. Y bueno, la, estoy acabando la tesis doctoral que está tratando pues, sobre el análisis de, eh, cualitativo y, y cuantitativo pues, de percepciones y de experiencias eh, de acoso sexual dentro del ámbito deportivo. Eh, hoy os presentaré pues, lo que es la violencia sexual dentro del deporte intentaré mostraros el, lo que es el me escucháis bien vale intentaré mostraros pues el contexto, la realidad actual en la que nos encontramos. Luego también intentaremos conocer pues qué es la violencia, qué son estos tipos de violencia y también hablaremos de perpetradores y luego ya pasaremos pues a ver qué factores qué situaciones de riesgo encontramos dentro del ámbito deportivo de situaciones que nos podemos encontrar en el día a día y pues cómo podemos prevenirlas o cómo podemos solucionarlas y ya pues bueno una por último Bueno, y acabaré pues, con recomendaciones pues, tanto para federaciones como para clubes y entrenadores. Al final, creo que todos los que estamos aquí estamos en el mundo del deporte y todos sabemos que tiene múltiples beneficios. Uno de ellos, como veis, pues es que puede ser un medio de, de integración, es decir, nos podemos, eh, podemos conocer a personas, nos podemos socializar, podemos eh, hacer compañeros, incluso sentirnos identificados pues, con, un, con un grupo de personas. Otro de los beneficios es que puede transmitir valores positivos, como pueden ser pues, el desarrollo de la empatía, eh, una cierta superación de sí mismo y luego ya encontraríamos pues, bueno, otros beneficios como son los fisiológicos pues que encontramos mejoras cardiovasculares tenemos mejor tono muscular eh, una flexibilidad y eso sabemos que nos ayuda durante el día a día bien pues para subir unas escaleras o llevar la compra del supermercado a casa pero nos encontramos con otra cara negativa dentro del deporte y es que encontramos se han ido viendo en diferentes investigaciones el, los casos de acoso sexual dentro del, del deporte. Eh, se ha visto que incluso 7 de cada 20 deportistas han sufrido pues, casos de acoso o de abuso sexual dentro del deporte, y somos nosotros, todas estas personas relacionadas con el mundo, pues bien desde arriba hasta las personas que están en contacto directo con ellos, entrenadores, los que podemos intentar solucionarlo y, de, y conseguir pues, que sea un una práctica segura y con ello también conseguir que más personas lo practiquen, que haya una mayor adherencia y, por lo tanto, pues que haya más personas que tengan estos beneficios positivos de los que hablábamos. Y bueno, creo que todos a día de hoy habremos podido escuchar o oír frases como no ocurren casos de abuso o acoso en mi deporte o el acoso y el abuso solo tienen lugar en, en algunos países. Y bueno, si vamos a lo que es la literatura existente, vemos pues, que hay diferentes autores ya a partir del año 2000 que investigan esto y nos dicen que, eh, que no es así, que encontramos casos de acoso y de abuso en, en los diferentes deportes y en los diferentes países. Se han llevado estudios, se han llevado a cabo estudios, pues, por ejemplo, en Noruega, en Finlandia y alguno en, en España, y en todos salen que ha habido casos y bueno pues hablamos igualmente de atletismo de rugby de fútbol de natación están en todos los deportes por ello nos tenemos que quedar con esto y es que eh, la realidad que tenemos actual es que ocurren estos casos que hay evidencias de que están pasando y que lo que tenemos que intentar es eh, instaurar unas políticas o unos protocolos y tener un conocimiento para nosotros poder prevenirlos otras de las frases que habremos escuchado son: si nunca hemos tenido una denuncia por acoso o por abuso, este tema no nos concierne. O el acoso o el abuso son solo, pues, o no son problemas de, de élite o a nivel, en diferentes niveles del deporte. El hecho de que no hayamos tenido una denuncia dentro de nuestra federación, dentro de una organización o dentro de un club no significa que no haya podido haber algún caso de, de este tipo. Solo que bueno, pues muchas veces podemos tener políticas eh, o podemos tener protocolos de prevención y actuación y igual con esos no son suficientes o no son adecuados para nuestra situación real. Entonces esto hace que la investigación dentro de nuestro club o dentro de nuestra federación sea más complicada y ese caso igual no salga a la luz. Y luego, pues se han visto también en los diferentes estudios que los casos de acoso y de abuso pasan en todos los niveles. Los encontramos pues, en, en deporte de base, en escolar, en deporte federado y en alto rendimiento. Por ello, pues bueno, lo que tenemos que quedarnos es que la protección de los deportistas es, es, nuestra, es nuestro deber, por así decirlo, y bueno, poder intentar ayudando, ayudarlos como vamos a ver ahora. Continuando con la realidad actual en la que nos encontramos, pues eh, todos habremos visto noticias, estas son eh, a nivel nacional, y encontramos pues bueno, la investigación de dos entrenadores en el centro de tecnificación de, de Baleares por acoso sexual, eh, la, los testimonios de Sofía y de Nelly que nos hablan de, de abuso por parte del entrenador, o el caso de las 24 jugadoras de, de fútbol que denuncian a su ex entrenador pues, por abuso, acoso sexual, físico y psicológico. Y bueno, si, si nos centramos más en lo que es la comunidad autónoma de, de País Vasco, vemos que también podemos encontrar noticias de este tipo. Por ejemplo, pues detenido entrenador de la escuela de Basauri por presuntos abusos sexuales. Eh, se le atribuyen al entrenador femenino de herandio pues varias violaciones o otra forma de violencia sexual que es por ejemplo el caso de pedir imágenes sexuales a, a menores y bueno ahora que sabemos que, cuál es la realidad en la que nos estamos encontrando pues vamos a intentar conocer qué es esto de, de la violencia sexual y vemos que la violencia pues es un comportamiento bien hacia una persona o hacia un grupo de personas que incluye pues, comportamientos sexualizados. Pueden ser bien verbales, no verbales o, o físicos, que tienen una intención o no la tienen, pero que están basados en un abuso de poder y de confianza y que para la persona que los está recibiendo es algo que no es deseado, que es coercitivo. Y bueno, dentro de la violencia podemos encontrar pues, diferentes tipos, como son la, la agresión, el abuso sexual y el acoso sexual. Los dos últimos suelen ser más difíciles de, de identificar y bueno, la diferencia, me gustaría mostraros pues, las tres diferencias principales que hay en, en ellos. La primera sería que en el acoso no se produce un contacto sexual, es decir, hay unas peticiones por parte de ese presunto agresor, pero no, se llega, a, no llega a haber un contacto físico y sin embargo en el abuso sí que se da ese contacto sexual. En el acoso hay una intimidación, pero eh, en el abuso no encontramos una intimidación. Es decir, se va a dar un proceso que veremos más tarde en el que eh, ese perpetrador lo que intenta es eh, crear una relación de confianza con la persona, con, con la víctima. Por lo tanto, va a, hacer, va a haber un ambiente pues, que no es hostil para, para él. Y ya por último tendríamos la, eh, que la, en el acoso la víctima no está dando el consentimiento y en el abuso es que no puede dar ese consentimiento. Bien, pues puede estar bajo efecto de alcohol, de drogas, eh, ser menor y no estar reconociendo lo que está pasando. Y bueno, aquí os presento unas imágenes. Eh, creo que estando en el mundo del deporte, pues posiblemente eh, todos en la televisión, en el fútbol de primera hemos podido ver pues, como un entrenador da una palmada en el culo a un deportista felicitándole por, por el trabajo que ha hecho. Hemos podido ver pues, contactos cercanos, bien pues, para enseñar un ejercicio, para felicitar cuando se ha acabado de nadar una prueba. Eh, hemos podido oír casos de... Bueno, o ver que se halaga eh, la apariencia de, de, los, de los aldetas, o vemos pues, que han podido recibir llamadas o, o mensajes por parte de los entrenadores que no llevan una finalidad exacta. Y bueno, la pregunta de, de todas estas imágenes es si nosotros lo vemos como acoso. Con estas fotos, pasamos pues, a ver qué formas de, de violencia sexual podemos encontrar. Tenemos eh, cuatro posibilidades, unas serían pues, situaciones generales, entre ellas pues, encontramos el hacer preguntas acerca de la vida sexual de los deportistas, entrar sin permisos en el vestuario donde se están cambiando o se están duchando permanecer en el vestuario si esos deportistas no han acabado de, de ducharse o, o de cambiarse, invitar pues, a tomar un café después de haber acabado un partido o después de un entrenamiento, invitar a su casa pues, a comer, a cenar, proponer relaciones sexuales sin nada a cambio y proponer relaciones sexuales a cambio de privilegios. Luego tendríamos lo que es la comunicación verbal. En ello encontramos sobre todo pues, comentarios que son sexistas, eh, despectivos o que son inadecuados dentro de una situación. Y sobre todo pues, estos van eh, sobre el aspecto corporal de los deportistas, sobre formas de vestir o incluso pues, que ridiculizan bien a hombres o a mujeres por unos aspectos estereotipados. Dentro de la comunicación no verbal pues, tendríamos eh, mirar fijamente los senos o el culo de un deportista. Expresiones faciales o corporales que nos indican eh, rasgos de connotaciones sexuales, mensajes incómodos pues, a través de, de WhatsApp, de, de redes sociales, llamadas perdidas que son constantemente insistentes e incluso pues, eh, mostrar imágenes pornográficas u objetos con contenido sexual. Y ya dentro del, del contacto físico tendríamos pues, lo que sería un excesivo o inadecuado. Eh, acercamiento corporal, tocamiento de ciertas partes del cuerpo, eh, pellizcos o cachetes, besos pues vienen en los labios, en las mejillas, actos sexuales que no son consentidos, intentos de violación y, y violación. Bueno, respecto a los tipos de perpetradores o perpetradoras tenemos eh, tres tipos, son entrenadores o entrenadoras compañeros o compañeras del equipo o incluso personal sanitario. Con personal sanitario me refiero, por ejemplo, pues a fisioterapeutas que en el caso de deportistas más de alto rendimiento están en contacto continuo con ellos o con sesiones en las que están solo con, con esos deportistas. Y todos los que estamos presentes nos preguntaremos pues, cómo alguien puede llevar a cabo una, una violencia sexual dentro del deporte. Y ya estaban estos autores, o y Donue en 1998 ya empiezan a decir que para que alguien lleve a cabo una violencia sexual se tienen que dar cuatro, cuatro factores. El primero, pues que haya una motivación para acosar. Pues, si es el caso de un entrenador o una entrenadora, pues el, el que sentirse atraído por uno de sus deportistas. Superar inhibiciones internas, es decir, ellos saben que este acto que van a llevar a cabo va a tener unas consecuencias. Entonces, bueno, pues intentar superar ese aspecto, superar inhibiciones externas, pues por ejemplo, el lograr quedarse a solas con, pues con un deportista y superar la resistencia a la víctima, que también lo veremos luego, es el mismo proceso que os hablaba en el caso del abuso sexual. Bueno, nos centraremos sobre todo en entrenadores y entrenadoras y en compañeros de equipo. Dentro de los, de los entrenadores, pues bueno, dos aspectos que pueden llevar factores de riesgo para que ocurran estas situaciones son la relación del entrenador y el deportista. Eh, como todos sabemos, pues muchas veces los deportistas tienen en su mente un éxito que quieren conseguir y quieren conseguirlo pues, por todo, por to, con todos los medios. Y muchas veces esto pues, nos lleva a tener una confianza pues, ciega e incondicional para lograrlo y en quien confiamos es en, es en nuestro entrenador. Por lo tanto, esto puede llevar a, a tener un abuso de poder por parte del, del entrenador. Y luego, pues en el deporte el contacto corporal es más desinhibido que en otros ámbitos de nuestra vida. Todos estamos pues, más acostumbrados a, por ejemplo, colocar bien el abdomen de un, de un deportista cuando está haciendo una plancha o cuando son deportistas más pequeños, pues indicarles cómo se hace una salida en natación. Y para eso muchas veces usamos el contacto físico. Y bueno, pues esto sí que puede llegar a, a formas de, de violencia sexual. Y luego tipos de liderazgo, aquí sobre todo, pues hablar, ahí han salido bastantes investigaciones y estudios, sobre todo en el ámbito de fútbol. Eh, recientes que nos dicen que si el liderazgo del, 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 del entrenador perdón, es autocrático, al final hay un mando, está él cogiendo y ese es un abuso, puede llegar a un abuso de poder y se ha visto como que hay más probabilidades de que se produzca una violencia sexual que en el caso pues, de tener un liderazgo democrático. con ello, pues vemos qué comportamientos podrían ser o son inaceptables eh, para, para los entrenadores. Para ello tenemos ya un estudio hecho por Orcajo y Puyol en 2014, se hizo en, en Cataluña, y nos muestran pues, comportamientos que se relacionan con acoso sexual. Entre ellos tenemos pues, proponer relaciones sexuales a cambio de privilegios, proponer relaciones sexuales sin nada a cambio. Mirar fijamente los senos o el culo del atleta, besar en los labios, eh, hacer preguntas sobre la vida sexual, halagar a la apariencia o invitar a cenar, que son, como habéis visto, pues, formas de violencia que ya se habían visto antes. Y bueno, me gustaría también mostraros un estudio que es más cercano porque se ha realizado pues, en la Facultad de, de Vitoria. Eh, se ha llevado a cabo con los estudiantes del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que al final son personas que van a trabajar en el ámbito deportivo. Este estudio eh, lo hemos hecho a través de un cuestionario. En el cuestionario pues, tenemos ítems de, hay 24 ítems de percepciones y 24 ítems de experiencias. Ellos pueden marcar con una escala del 0 al 5 y muestran desde un no percibo que este comportamiento sea acoso sexual a percibo con, eh, que constituye con total certeza acoso sexual. También se les daba la opción de marcar un no lo sé. Y en el caso de, de las experiencias, un eh, no lo sé, tenían posibilidad de decir que a ellos no les había pasado, pero a un compañero sí que le, le había pasado. Y bueno, los resultados los que encontramos, si valoramos ítems que tiene el constituir con certeza acoso sexual, de 147 participantes que hubo, bueno, pues para un 91,8% eh, es proponer relaciones sexuales a cambio de privilegios. Un 0,7, tocar el hombro o preguntar sobre el, ocio, el tiempo de ocio. Un 75,5, mirar eh, fijamente los senos o el culo del atleta. Y un 81% piensan pues, que proponer relaciones sexuales sin nada, eh, sin nada a cambio también constituye acoso. Y luego eh, tenemos en la otra tabla lo que serían las experiencias. Lo que se valoró es el ítem que ellos con, eh, consideran que constituye certeza acoso, eh, de acoso sexual. Y bueno, pues vemos que un 1,4 eh, le han demostrado interés sexual, a un 2,7 le han besado en los labios, a un 4,1 le han hecho preguntas sobre su vida sexual y a un 4,1 le han halagado sobre, la, sobre su apariencia física. Esto lo que nos dice como resultados es que dentro del deporte de País Vasco encontramos casos de acoso. Ya pasando a lo que son los compañeros y las compañeras de equipo, hablaríamos pues, más de lo que es la violencia interpersonal. Se ha visto que hay un 81% de hombres y 75% de mujeres que han sufrido al menos una experiencia y bueno, pues qué situaciones de riesgo podemos tener, la iniciación deportiva, las novatadas, esto sobre todo ahora está siendo un tema que está tratando mucho el Comité Olímpico Internacional, porque al final son actos que eh, van muchas veces en contra de su voluntad, que pueden llevar eh, pues, tener connotaciones sexuales y que pueden llevar incluso a temas de acoso o de abuso sexual. Las celebraciones de equipo, pues bien por estar en contacto posible con alcohol y con drogas. Y luego, pues ya un ámbito más cercano a nosotros, como son entrenamientos y competición, es que, bueno, en el que deberíamos, sabemos que el acoso no suele pasar delante de, de entrenadores, si es entre ellos. Entonces, pues bueno, estar atentos a lo que sería pues los trayectos de la, de la pista polideportiva, los vestuarios, o entradas o salidas o comportamientos que nosotros podamos ver eh, durante la práctica. Y cómo podemos, como entrenadores, eh, intentar solucionar estos casos de, de violencia interpersonal. Eh, para ello me baso en un estudio que hemos hecho, pues de cómo el fútbol podía ayudar a una persona que había sufrido acoso escolar. y para ello vimos que hay dos factores clave. uno es las relaciones interpersonales que sean positivas dentro del equipo, es decir, que haya una cierta cohesión, que ellos se sientan integrados dentro de, de este grupo, que se identifiquen con él. esto hace al final tener pues, una mejor autoestima e ir superando ciertas cosas, pues a nivel afectivo se sienten mejor. Y eh, la figura del entrenador es clave. Vemos, pues, lo mismo que un liderazgo positivo eh, compartido y el uso de metodologías cooperativas favorece no solo a tener más éxitos a nivel deportivo, que es lo que los entrenadores buscamos, sino, pues, a crear un ambiente en el que se crea una mayor cohesión, que ellos comprenden qué roles tiene cada uno, eh, si surgen problemas saben cómo poder solucionarlos de forma racional. Y eh, sobre todo también pues, eh, hay un desarrollo de la empatía, eh, apoyan a los compañeros. Al final, por ejemplo, en deportes de equipo están buscando el mismo objetivo todos. Y bueno, eh, por último mostraros el proceso del que os estaba hablando para cómo se puede llevar a cabo pues, un abuso sexual. Y este proceso se llama grooming y tiene pues, cuatro fases la primera fase sería pues la selección de, de esa víctima lo que se busca pues, es eh, buscar esos momentos en los que nos permitan ver si esa persona va a ser de confianza si es discreta e intentamos ser agradables con esa persona y comenzar pues una relación de, de amistad luego ya pasaríamos a la segunda fase en la que hay una consolidación de la, de la relación de confianza es el momento de hacerle sentir especial a, a esa persona, de pasar tiempo con ella y hay veces que incluso, incluso comienzan las negociaciones. Pues por ejemplo, si yo he hecho esto, tú tienes que hacer lo otro. En, el, en la fase 3 tenemos un desarrollo del aislamiento y del control. Lo que se trata es de intentar que esa persona se aleje o no confíe en su círculo pues, más cercano de amistades. Al final es donde ellos tienen más confianza para poder contar las cosas. Si les alejan de ellos, no lo, no lo tienen. Y eh, ya en, el último, en la última fase tendríamos pues, un inicio del abuso sexual y asegurarse de ese voto de, de silencio. En, él encontramos, en esta fase encontramos eh, casos como bueno, pues si, la, si el deportista o la deportista se resiste a eh, engañarle diciendo pues, que la otra vez no, no le había importado. Eh, se ofrece protección, es decir, no vamos a decir nada, yo no diré nada y esto va a ser pues, nuestro pequeño secreto. Se intenta desacreditar a la otra persona, es decir, intentar que vea que aunque ella lo cuente, nadie le va a creer. Y luego, pues amenazar con el caso, pues te voy a echar del equipo. En deportistas, igual que están intentando conseguir becas en alto rendimiento, eh, pues eh, quitarles esas becas. Y bueno, esta, ahora que ya sabemos pues, la situación y conocemos un poco más de la violencia, ya vemos pues, qué factores de riesgo tenemos dentro de, de las situaciones diarias dentro del deporte y cómo lo podemos prevenir. Tenemos en primer lugar los viajes y concentraciones. Vemos que son, son espacios en los que al final eh, estamos conviviendo y pernoctando en el mismo hotel, deportistas, entrenadores, técnicos, eh, directivos, y son estancias que para, la, para los deportistas es estar fuera de casa y fuera de su círculo más, más cercano. Y luego, pues eh, esto se agravaría un poco más, sería una situación más de riesgo si en el caso de que solo tengamos una deportista en vez de, de ir con un grupo. Y luego ya, pues en el caso de alto rendimiento, tendríamos sesiones de masajes. Pero claro, si por ejemplo solo tenemos una nadadora que ha conseguido una mínima para ir a un campeonato, no le vamos a dejar sin ir, pues para no dar esta situación. Lo, sin embargo, lo que tenemos que hacer es prevenir. Podríamos, bueno, tenemos que plantear muy bien el plan de viaje, y ese plan de viaje lo tiene que saber tanto ese deportista como los padres, las madres y los tutores. También tenemos que intentar organizar habitaciones separadas para deportistas y para, para entrenadores, establecer normas de entrada y de salida de, de esas habitaciones. Y luego, pues, por ejemplo, si tenemos que hacer una reunión pues, para ver cómo vamos a afrontar un partido, eh, en vez de hacerla en la habitación a puerta cerrada, podemos hacerla pues, en un espacio que nos dejen en el hotel, un poco que no sea en una cafetería que igual hay más ruido, pero que pueda haber público, que no sea más en privado. Luego, en la relación deportista-entrenador, aparte de lo que ya os he comentado antes, sería pues, sobre todo el factor de riesgo cuando ese deportista está a solas con el entrenador. Y eh, eso puede también producirse pues, en lugares como el coche en la casa. Hay muchas veces que un deportista es del mismo sitio que ese entrenador, igual los padres no pueden a recogerle y él se hace cargo de llevarle a casa. Pues eso podría ser un, un factor de riesgo. Y en, de, en relación con deportistas de alto nivel, pues el deseo de ser seleccionados, ese ansia de éxitos o el querer becas. ¿Cómo podemos prevenir esto? Tenemos que instaurar pues, unos códigos de conducta, tanto para deportistas como para entrenadores, unas normas que sabe, ellos sepan qué pueden hacer y qué no, y qué consecuencias tiene el no cumplir alguna de esas normas. Luego, pues, si podemos intentar a la hora de mandar a alguien a unos campeonatos en ese equipo, si podemos que haya un técnico masculino y un técnico femenino, intentar garantizarlo garantizar el trato igualitario para todos los deportistas, e evitar eh, entrenamientos individualizados muy frecuentes. Hay veces que igual, pues, con un deportista necesitamos hacer X sesiones de gimnasio más que con los demás, pero bueno, no vamos a dejar de hacerlas. Así que eh, eh, estar en el gimnasio en media puerta cerrada intentaremos que esa puerta esté eh, abierta. El evitar quedar con deportistas fuera del ámbito deportivo y luego, si en el caso de que un menor se insinuase eh, hay que negarse y hay que ponerlo en conocimiento pues, del delegado de, de protección. Vestuarios y duchas, pues vemos que eh, factores de riesgo, pues es un lugar de, de intimidad en el que pueden producirse contactos o acercamientos no deseados, se pueden obtener fotos y, y vídeos y existen teléfonos móviles. Por lo tanto, eh, ¿cómo podemos prevenir esto? Eh, en primer lugar, intentar que los deportistas y los entrenadores tengan eh, unos vestuarios diferentes. Si necesitamos entrar al vestuario, por lo que sea, intentar no entrar solo una, una, una persona, pues por ejemplo, hacerlo el primer entrenador y el segundo entrenador, el entrenador y el delegado. Llamar antes de entrar y luego también pues, eh, limitar uso del móvil. Y al igual que pasaba con, con el tema de los hoteles, pues se ve, es muy frecuente ver en el fútbol cómo se hacen las reuniones pues, dentro del vestuario. Si podríamos hacerlo fuera, eh, en el banquillo estaría mejor. Y ya por último, pues el, spa, el espacio de redes sociales. Eh, antes no, no existían estas posibilidades, entonces bueno, pues si se llevaba a cabo un, una situación de esta era cuando se estaba en contacto directo. Ahora esto permite que, aun estando en la lejanía, se den casos. Entonces bueno, las redes sociales nos permiten compartir información sobre vida privada, eh, el utilizar pues, eh, los canales para enviar mensajes o fotos con contenido sexual y para hacer llamadas o mensajes. ¿Cómo podemos prevenir esto? Eh, marcar muy bien al, al inicio de las temporadas cuál es la forma de comunicación que tenemos con esos deportistas, por ejemplo, pues si el medio es un grupo de WhatsApp, y eh, si es menores, procurar hacerlo con las personas responsables de estos menores. Y luego, por ejemplo, pues la creación de grupos de WhatsApp nos facilita mucho, pero lo que tenemos que intentar es que no haya solo una persona ni menores. Es decir, si están menores también están los padres y no hay solo un entrenador, sino que hay eh, pues un delegado, un directivo del club o... bueno. Así como actuaciones generales que ya vamos sacando en conclusión es tener protocolos de actuación, elaborar estos códigos de conducta que marquen las normas crear figuras de delegado de protección al que podemos ponernos en contacto, pues, tanto siendo entrenadores como deportistas, y sobre todo también organizar for eh, jornadas formativas y talleres y charlas. Vale. Y ya acabando con las recomendaciones para las federaciones, pues bueno, sobre todo eh, hacer políticas. Hay muchas veces que tenemos estas políticas, pero puede que no sea suficiente o que no sabemos si esta política nos sirve de verdad para la realidad que tenemos. Y bueno, hay muchas veces que yo entiendo que es un tema delicado, que se es bastante reacio a que igual entren en la federación y te expongan lo que hay y puedas encontrarte situaciones de estas, pero al final saber esta realidad es lo que nos va a permitir hacer una política que de verdad nos ayude dentro de nuestro, de nuestro ámbito. luego, pues, también escuchar la voz de deportistas y de entrenadores pues, para poder saber las necesidades que ellos tienen y, sobre todo, también, pues, impartir formación de, de este tipo pues, a técnicos, a deportistas y a todas las personas relacionadas con el deporte. para los clubes deportivos, eh, es muy importante tener estos códigos de conducta hechos y hacer un protocolo de tanto de prevención como de actuación y, y luego pues la formación de los entrenadores y bueno pues qué es lo que debería de tener un protocolo de la violencia esta guía de Valles país vasco es una de las que es más referente, más mejor nos marca todo en ella nos dice pues que un protocolo dentro de nuestro club tiene que tener una declaración de principios es decir Marcar que, que rechazamos esos actos contra la dignidad de las personas. El ámbito de aplicación, es decir, saber si estamos actuando dentro de deporte escolar, si estamos en federado o si estamos en alto rendimiento y quién es la persona que está encargada de esos ámbitos. Un marco de normativa. Eh, tanto el acoso como el abuso son delitos y, por lo tanto, estos están marcados dentro de normativa, tanto pues, a nivel nacional como de, la, de nuestra comunidad autónoma. Procedimientos de garantía que nos lleven pues, a poder investigar estos procesos que pueden ocurrir y a que haya una posibilidad de presentación de denuncias, luego una tipificación de faltas, es decir, saber qué es muy grave, pues, por ejemplo, un chantaje sexual, grave un contacto físico inadecuado, o leve, pues comentarios sobre la forma de vestir. Y luego, pues, información para víctimas que tengan posibilidad, por ejemplo, de un teléfono de contacto con quien, eh, si en el caso de que ocurra esto, pues poder llamar. Por ejemplo, eh, el Club Veravera Vera, eh, tiene un protocolo de, si lo queréis eh, mirar, eh, es uno de los que mejor os marca el protocolo de, de prevención y de, y de actuación. Y por ejemplo, en el caso ellos en el caso de la actuación, en investigación, lo que hacen es ver, pues primero eh, investigan, vamos a ver lo que ha pasado, pues con entrevistas tanto con la víctima y los padres como testigos, como con, lo, con los agresores. Luego Investigan otros canales, pues como mensajes, chat, cámaras, y ya de ahí intentan ir a ver si se ha confirmado este caso. Si no se confirma, avisamos a, a ambas partes de lo que ha ocurrido y revisamos esas medidas de protección para saber qué es lo que ha pasado para que. Y si se confirma, tenemos que activar ese protocolo que tengamos de, de actuación. Y tenemos que denunciar en los cuerpos de, de seguridad, intentar también derivar a la víctima pues, a, a, un, a un psiquiatra o a alguien que, por ejemplo, el gobierno vasco tiene un teléfono de, de ayuda. Y luego ya pues, tendríamos que notificar a la dirección y activar las medidas. Eh, con, por último, para entrenadores, intervenir en la, tenemos que intentar intervenir en la violencia interpersonal, eh, pues, por ejemplo, con los aspectos de, de liderazgo. Y eh, conocer estos identificadores y sobre todo también eh, evitar situaciones de riesgo que nos puedan llevar a, a estos casos. Y bueno, como conclusión, ¿qué hacer para prevenir? Ya sabemos que hay que tener unos códigos de conducta, eh, conocer indicadores, eh, saber pues, qué son un delito, qué normas puedo, que tengo que cumplir, qué normas no tengo que cumplir y, cómo, y nombrar a un referente a quien se pueda actuar, eh, o sea, dirigir. Y luego, ya cómo actuar si ha ocurrido, activar un procedimiento de actuación, mostrar que se cuida de la víctima, escuchar activamente y acompañar y, deri y derivar. Bueno, con esto ya he acabado. Espero que os haya gustado y, sobre todo, que os sirva. Y bueno, está mi correo. Y luego, por si alguien quiere ponerse en contacto para cualquier cosa, y luego ya podéis hacer preguntas. Osando, ba berriro ere eskatzea barkamena izan dugun hasieraengatik, egia da e, kiroletzean obratan egon garela eta oraindik e, aretoan behin-behineko egoera batean gaudela, hilabete batzuk berdegu dana konpontzeko eta bueno, ba beste egoera egongorrago batean egotea. Eh, pediros disculpas por por inicio una vez más e, Entendiendo que todavía estamos en una situación bueno, de, de transitoria hasta terminar la equipación de Kilo Lechea y que en unos meses estaremos en otra situación. Y vamos a dar paso a la siguiente, al siguiente apartado que teníamos previsto para la jornada y que sabemos que es una área que ha despertado mucho interés. Eh, creo que para hablarnos de este tema tenemos a la persona más indicada, eh, que es Lidón Soriano, que, que nos acompaña en esta jornada. Lidón Soriano es doctora en ciencias de la actividad física, eh, tesis con laude sobre ejercicio hipopresivo y suelo pélvico, eh, máster en programas deportivos y salud, licenciada, licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte y diplomada en fisioterapia. Es también diplomada en enfermería y en magisterio, un amplio currículum, investigadora y divulgadora. Y bueno, pues eh, es una profesional que está continuamente impartiendo eh, enseñanza y compartiendo conocimiento sobre este área en concreto. ¿no? Eh, bueno, pues cómo afecta o qué condiciones debe reunir el ejercicio físico para resultar saludable para las mujeres. Creo que es un área en el que tenemos mucho que aprender. Cada, cuanto más nos asomamos, más nos damos cuenta de que. El entrenamiento y la programación del ejercicio está hecha por hombres y pensada para hombres, y que tenemos un amplio recorrido para hacer en este área. Y creo que en concreto eh, la cuestión del suelo pélvico es algo que, que afecta de manera especial a las mujeres que hacen ejercicio físico. Le cedo la palabra y muchas gracias, Lidón. Muchas gracias. Enciendo eh, el micro, el tuyo. Eh, bien, a Rachel León, eh, en primer lugar agradecer a la Diputación Foral de Guipúzcoa y, particularmente, al Servicio de Deportes, a su directora, a Iñaki, a María José, a todo el equipo, que hayan puesto el foco en esta temática tan eh, importante como necesaria. Eh, Creo que en nuestra sociedad va calando afortunadamente el mensaje de que la actividad física, el ejercicio físico es no solo sinónimo de salud, sino que probablemente la principal herramienta para alcanzar una salud plena. Eh, de hecho, sabemos que eh, la inactividad física es la cuarta, el cuarto factor más importante de riesgo de mortalidad, solo precedido por la hipertensión, la diabetes o el hábito tabáquico. También sabemos que algunos cánceres, como cáncer de mama, cáncer de colon, en un 25%, tienen como base también la inactividad física, o un 30% de las cardiopatías isquémicas también tienen como base la inactividad física. Es decir, ese mensaje yo creo que va calando en la sociedad. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro es que para que el ejercicio físico nos aporte el máximo de beneficios y no nos aporte eh, perjuicio, tiene, tiene que cumplir varios requisitos. Uno es respetar el desarrollo psicomotor de la persona, es decir, eh, Invitar a alguien a realizar algo para lo que está preparado ¿eh? o preparada. Respetar la biomecánica y fisiología humanas, ¿eh? absolutamente necesario. Y yo añadiría incluir la necesaria perspectiva de género. Y esto no es un tema de moda, sino que eh, es, un, es una imperiosa necesidad. Como bien ha comentado Iñaki... Vivimos en un mundo de hombres, creado por y para los hombres. Las mujeres nos hemos ido incorporando a ese mundo en lo laboral, en lo recreacional, en lo deportivo. Eh, hemos copiado los patrones motores que ya existían. Se nos han implementado los sistemas de entrenamiento que ya se estaban utilizando. Pero se ha ignorado que tenemos unas diferencias estructurales, funcionales, fisiológicas. Eh, fundamentalmente eh, circunscritas a lo que tiene que ver con la pelvis, no solo por la forma de la pelvis, sino también por los órganos que alberga las hormonas que produce, la morfología de la musculatura que en ella se inserta y, por poner el más claro ejemplo, sería la diferente morfología en los suelos pélvicos de hombres y mujeres. Mientras el de hombre vemos eh, eh, los dos músculos vulvosponjosos cerrados por un rafe medio, como si fuera una cremallera, en eh, nosotras todo lo contrario. Tenemos el hiato urogenital, eh, eh, en términos generales la vagina, que eh, confiere una una funcionalidad diferente o diferentes car características funcionales a nuestros eh, suelos pélvicos. Eh, esta característica nos predispone a la disfunción. Y esa disfunción, desgraciadamente, tenemos evidencia científica de sobra para eh, ser conscientes, ¿no? como también ha comentado Iñaki, de la relación entre la disfunción urogenital y las mujeres deportistas. Si os fijáis, este es un estudio del siglo pasado, donde ya en rojo vemos la cantidad de la incidencia de disfunción que hay en los diferentes deportes. Fijaros en las gimnasias, casi llega a un 70% de practicantes de, de algún tipo de, de actividad gimnástica con alguna disfunción de suelo pélvico o en tenis, en baloncesto, en hockey hierba. Un estudio posterior, como veréis, también nos muestra tasas muy elevadas de incidencia de disfunción. Una vez más, las gimnasias a la cabeza, el ballet aeróbic, ¿no? curiosamente también aquellas actividades que en mayor medida ah, hemos practicado mmm, las mujeres. Tradicionalmente hemos pensado, o probablemente se sigue pensando, que esto sucede a las personas de una edad avanzada y que sucede sobre todo a las personas eh, más sedentarias. Sin embargo, insisto, la evidencia científica nos muestra un eh, panorama muy diferente. Este es otro estudio de Leuque Colaboradores, donde compararon a 105 mujeres deportistas con 105 mujeres sedentarias, concluyendo que existía el doble de disfunción urogenital entre las mujeres deportistas con respecto a las sedentarias. Boy Colaboradores hizo un estudio muy interesante con una muestra bastante amplia, casi 700 personas. Eh, eran monitor monitoras de fitness, yoga y pilates, que de alguna forma es como el sumum de, de, de la salud ¿no? de cara a la población. Una media de 33 años concluyendo que el 25% de la muestra presentaba disfunción de suelo pélvico. Como veis hay una cantidad ingente de eh, bibliografía que nos muestra tasas de 35, de 40, 50, 57, 60, 67. Este concretamente además es, habla de incontinencia fecal en, en remeras, 75, y probablemente el más llamativo es este de que nos marca un 80%, es el estudio de, eh, que hizo el liaison con el equipo sueco de trampolín. <coughs> 35 mujeres con una media de 15 años donde el 80% de la muestra presentaba disfunción de suelo pélvico. Eh, posteriormente, De Mato recientemente ha hecho una revisión sistemática, es decir, ha mirado toda la bibliografía existente. Se ha quedado finalmente con 22 estudios con una población de 7.500 mujeres, concluyendo que la tasa de disfunción en mujeres deportistas oscila entre un 5,5 y un 80% y que uno de los principales factores que condiciona eh, la disfunción es precisamente la actividad que realizan. Eh, algunos extractos de diferentes estudios eh, que me parecen relevantes eh, son, por ejemplo, eh, el tener en cuenta que la incontinencia urinaria, por ejemplo, es mucho más habitual en las mujeres que practican deportes de alto impacto que eh, aquellas actividades en donde la presión intraabdominal, intraabdominopélvica, de la que ahora os hablaré un poquito con más detenimiento, son muy altas, ¿eh? superan los 100 centímetros de agua, como por ejemplo son los saltos, están directamente asociados a pérdidas, ¿no? Entonces, seguro que también todas hemos escuchado alguna vez lo de ay eh, fui a la cama elástica y me tuve que bajar enseguida porque veis y me noté que se me escapaba un poquito el pis. ¿Mm? Eh, también nos dice el estudio de Cailet que es más habitual las, eh, las disfunciones del suelo pélvico y particularmente la incontinencia urinaria en la segunda parte del entrenamiento. ¿eh? También entra dentro del lógico, ¿eh? la musculatura está ya más cansada, ¿eh? perdemos concentración. Y algo que me parece especialmente relevante es que cuando en un grupo de deportistas no se hable del tema no significa que no haya disfunción. ¿eh? Un poco como lo que comentaba también Andrea. De hecho, en ocasiones cuando no cuando no se habla de este tema, quizás es porque la disfunción es mayor o incluso una disfunción más vergonzante, ¿eh? como podría ser la incontinencia anal ¿eh? o la incontinencia fecal. También eh, nos dice el estudio de Nigar que es eh, más habitual la incontinencia anal en mujeres jóvenes que se dedican a actividades de alta intensidad y también se relaciona, ya en, eh, encontró relación también entre los desórdenes alimentarios, que, que si nos fijamos tienen también mucho que ver o están muy relacionadas con actividades gimnásticas, que hemos visto también en, primera, en primer orden de, de, de actividades eh, que pueden provocar disfunción, con eh, las disfunciones de suelo pélvico dakit, el año pasado hizo este estudio observacional en 4.556 mujeres australianas, eh, concluyendo que el 46% de la muestra, fijaros, casi la mitad de la muestra había acabado abandonando el deporte, el 41% por sufrir incontinencia urinaria, un 37% por eh, prolapsos un 26% por incontinencia anal. Lo llamativo de este estudio es que el 35% de la muestra tenía de 18 a 25 años. Y un 31% eran nulíparas, ¿eh? es decir, ni habían estado embarazadas ni habían tenido hijos. Por tanto, bueno, creo que la, la justificación en el abordaje de esta temática mmm, sobra, desgraciadamente, y que mmm, tomemos cartas en el asunto, pues bueno, ¿no? viene de alguna forma a ser el paso lógico ¿no? una vez conocido eh, la situación. Vamos a comenzar ¿eh? un poco como hicimos en la, en la infografía. Que una vez más quiero eh, agradecer eh, al servicio de deportes, a Iñaki, a todo el equipo, eh, bueno, que, que, que lanzaran esta propuesta, porque, insisto, ¿no? en el mundo del deporte, ¿no? como sabemos, todas las que estamos aquí, pues eh, masculino, masculinizado y, y, y que en el que cuesta tanto cambiar inercias, hablar de estos temas, eh, por un lado es eh, tabú y por otro lado se ve casi como de, como, como de chicas, ¿no? como algo absolutamente eh, irrelevante. ¿no? Entonces, bueno, eh, una vez más eh, les agradezco esa iniciativa y me encanta también ver aquí a tantos rostros eh, masculinos cuando habitualmente en los talleres en las charlas en las conferencias me, pues siempre eh, solemos ser mujeres no porque bueno yo siempre digo que al final hay muchísimos entrenadores que trabajan con chicas y con mujeres no por tanto es importante que tengan también eh, este conocimiento y, y, bueno, y por supuesto también para, para nosotras. El suelo pélvico está considerado, fijaros, eh, un conjunto neuromuscular probablemente el de mayor complejidad de todo el organismo. Tiene funciones tan importantes como retener las vísceras, como amortiguar las presiones que generamos en nuestro interior, tiene un rol postural, es decir, participa eh, en nuestra postura, tiene, por supuesto, un rol en la continencia, tanto urinaria como a gases o a heces. Participa también en la ventilación, es decir, en nuestra respiración. Y, por supuesto, tiene un rol sexual. Eh, con esta imagen solo quería fijaros, o solo quería mostraros eh, la gran cantidad de músculos pequeñitos que tenemos a nivel de suelo pélvico para que tomemos conciencia de eh, la complicación de este conjunto neuromuscular. Es decir, no es un solo músculo que falla, son músculos diferentes que tienen que estar interconectados, que tienen que trabajar de forma sinérgica, no solo entre ellos, sino además con otros grupos musculares, como. Lo veremos ahora después cuando el suelo pélvico todas las estructuras pélvicas están eh, en buenas condiciones esta sería la morfología que deberían tener nuestras vísceras internas en el caso de las mujeres eh, tendríamos eh, la vejiga encima tendríamos el útero por detrás tendríamos recto colon en caso de los hombres eh, sencillamente no tendríamos la, eh, el útero nuestro suelo pélvico tiene esta morfología como de una doble cúpula vista en un plano frontal y si la vemos en un plano lateral sería como un montículo y un valle que sería la zona anterior, la zona urogenital. Cuando estudiamos la histología, es decir, el tipo de fibras que tienen esos músculos, vemos que la mayor parte es tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido de sujeción, de sostén. ¿vale? Nos imaginamos ¿eh? la parte baja del tronco tiene que ser como muy resistente ¿eh? para soportar permanentemente cargas y pesos. Y de las fibras musculares, la mayor parte son fibras posturales ¿sí? y después tenemos también fibras fásicas. Como hemos comentado, paradójicamente, una zona morfológica de ese suelo pélvico es la que nos predispone a la disfunción. Ese suelo pélvico, cuando lo abordamos, no debemos abordarlo solo eh, como, como un grupo de músculos complejos, sino como un conjunto neuromuscular que a su vez trabaja interconectado con otros músculos que a su vez están dentro de una persona, con una postura, con una diferente forma de pensar, es decir, al final eh, todo nos influye, pero particularmente está relacionado con la musculatura del tronco. La faja abdominal... Como sabemos, son eh, varios eh, músculos, el transverso del abdomen, el músculo más profundo, los oblicuos, los rectos abdominales, y eh, tienen también eh, diferentes funciones y una histología muy similar al suelo pélvico. Si nos fijamos, la mayor parte de tejido, una vez más, es tejido conectivo, es decir, es tejido de sujeción. ¿Mm? Y después de las fibras musculares, fijaros lo, lo interesante, la mayor parte de fibras son fibras posturales, ¿no? es decir, desde un punto de vista de salud para tener una buena faja abdominal, un buen suelo pélvico. Lo más importante, como veremos ahora a continuación, son las posturas. ¿eh? Por supuesto, también tenemos que trabajar en modo fásico, ¿eh? puesto que eh, el deporte es básicamente movimiento. Eh, sus funciones, efectivamente, son la retención de las vísceras, la gestión de las presiones intraabdominopélvicas, tiene también un rol postural fundamental, es un transmisor de fuerzas del tren superior al tren inferior, y viceversa, participa en la ventilación y participa también en la continencia, es decir, es causante también de que se nos escape pis, eh, pedetes o cacas. Eh, las, eh, los planos musculares, como ya sabemos, van de interior eh, a, a exterior, eh, el transverso, el más interno, los oblicuos y finalmente los rectos, como hemos comentado, y eh, la faja, la musculatura de la faja abdominal junto con el suelo pélvico conforman lo que vamos a llamar el compartimento abdominopélvico y aquí es donde ya nos vamos acercando eh, al punto interesante. El compartimento abdominopélvico estaría conformado por el suelo pélvico por abajo, la musculatura de la faja abdominal por arriba a modo de tapa tendríamos el diafragma torácico y por detrás eh, los multífidos ¿eh? como si fueran una pequeña cremallera en nuestra columna que conforman una especie de vasija que funciona a modo de pistón donde la parte móvil es el diafragma torácico la parte más móvil uh -huh. eh, por tanto el diafragma torácico va a ser el principal hiperpresor es decir generación generador de hiperpresiones por ejemplo cuando tosemos mi diafragma <coughs> baja ¿eh? y al bajar genera un aumento de presión a nivel abdominopélvico la faja abdominal que va a actuar como un gestor de presiones ¿eh? por tanto puede gestionar bien o puede gestionar mal esas presiones que se generan, y el suelo pélvico, que es un amortiguador, ¿m? permanentemente está amortiguando todas las presiones que generamos. Pensad no solo en levantar peso, pensad también en hablar en voz alta, en gritar, en subir y bajar escaleras, ¿vale? Todo eso son diferentes hiperpresiones, es decir, a lo largo del día nuestro suelo pélvico está permanentemente trabajando, ¿eh? aunque no seamos conscientes, o lo estamos, o lo estamos machacando, ¿eh? e incluso sin querer. Pensad, que es un conjunto neuromuscular que hemos dicho, de gran complejidad, que no nos han educado para conocerlo, ni eh, en ocasiones desgraciadamente ni para sentirlo, a mí pasa mucho en la consulta cuando estoy haciendo las valoraciones, que le digo a la, a la mujer, eh, contra el suelo pélvico y ves que empiezan a arquear las cejas, empiezan a poner caras, mmm, como diciendo, mmm, aprieto culo, mmm, esto tampoco es, mmm. bueno, eh, sabemos que todo lo que no esté registrado en el cerebro, sencillamente no existe para nuestro cuerpo, ¿eh? por tanto, algo que no registramos, algo que no está nuestra corteza motora, no podemos mover. ¿eh? Bueno, eso desgraciadamente es mucho más habitual de lo que podéis pensar. ¿eh? Casi un 60% de las mujeres no tienen una buena proporción del suelo pélvico. Es decir, tenemos un conjunto neuromuscular que desconocemos, que no lo hemos trabajado nunca, que además también es tabú ¿eh? por, la, por la cultura, por la sociedad en la que vivimos. ¿eh? Todo ello ¿eh? nos lleva a entender o, o puede favorecer la comprensión ¿eh? de que haya tanta tasa de disfunción. ¿Qué tipos de disfunciones son las más habituales? Tenemos dolores de diferentes eh, características, tenemos disfunciones sexuales, ¿m? tenemos prolapsos. Los prolapsos, hablamos poco, yo creo que hemos... Eh, Conchita Velasco eh, ha, ha socializado bastante la incontinencia urinaria, hay que agradecerle eso, al menos a la mujer. Eh, pero bueno, los prolapsos es algo de lo que no se habla, pero que eh, por mi experiencia en clínica, eh, en consulta, desgraciadamente nos acaba pasando mucha factura. Eh, y es algo eh, no se habla probablemente porque a lo mejor dé un poco más eh, de vergüenza. Eh, pero insisto, como hemos visto también en el estudio de Dakich, ¿eh? la tasa de prolapsos casi equiparaba a la tasa de incontinencias. ¿Qué es un prolapso? Un prolapso es un descenso visceral. ¿vale? Todas entendemos que eh, si corremos y llevamos mucho tiempo corriendo y corremos sin sujetador, pues bueno, por la, las mamas, además de por edad, etcétera, etcétera, pues nos van a ir cayendo. ¿vale? Por pues lo mismo que pasa con las mamas, pasa también a nivel interno. ¿eh? Es decir, nuestras vísceras internas se mueven, los ligamentos se sobreestiran ¿eh? y esas vísceras van prolapsándose, ¿vale? van perdiendo su lugar de origen. Eh, los más habituales suelen ser el rectocele, ¿vale? sería cuando el recto ¿eh? ocupa parte de la vagina, ¿eh? a lo mejor también unido a estreñimiento, a deportes de impacto ¿vale? entonces en consulta cuando abrimos labios, ¿eh? pues vemos ese recto ¿eh? que está como, como protuido, como si se quisiera salir ¿eh? un cistocele, el prolapso de vejiga, ¿m? que eh, igual ¿eh? esto ya sería un grado 3+, plus, ¿eh? e, y, y en ocasiones lo que nos encontramos yo siempre digo que, que eh, la mujer tiene tanta capacidad de sufrimiento que eh, en muchas ocasiones lo que te dicen es Ay, cuando me noto la, la bolita me la meto para adentro y bueno, ¿eh? pues sigo, ¿eh? pues sigo con, con mi día a día, ¿vale? Cuando es una disfunción, ¿eh? pues eh, muy importante, ¿eh? también se nos puede prolapsar útero, eh, intestino delgado, uretra ¿m? y la incontinencia urinaria y fecal. De todas ellas, la que más se conoce es la incontinencia urinaria, ¿eh? definida como una pérdida objetivable de orina con connotaciones higiénicas y sociales. Existen diferentes tipos, pero solo vamos a mencionar tres. La mixta, que sería una mezcla de la de urgencia y la de esfuerzo. La de urgencia, que sería... Esa que cuando te vienen las ganas de hacer pis no te puedes aguantar. ¿eh? Todas habéis escuchado alguna vez decir lo de yo estoy tan tranquila, pero llego a casa, pongo las llaves en la cerradura y de repente me entran unas ganas de hacer pis. Bueno, ¿vale? Eh, eso desemboca ¿eh? una, una incontinencia de urgencia y en ocasiones no llega ¿eh? la mujer a, a, a poder llegar al baño a, a, a hacer pis en el váter Y la de esfuerzo que es la más relacionada con el deporte, ¿vale? Es cuando generamos un aumento de presión ¿eh? a nivel intraabdominopélvico. ¿eh? Imaginaos, por ejemplo, eh, un, eh, un saque de banda o un golpe en karate, ¿vale? Esos, esos movimientos, esos gestos donde bajamos diafragma, donde compactamos la faja abdominal, ¿vale? En esos esfuerzos es cuando más habitualmente en el deporte se eh, pierde pis. Eh, pero, como os comentaba, no solo hablamos de incontinencia, hablamos de disfunción en general. Y todas estas disfunciones, la característica común que tienen es que tienen una gran variedad de signos y síntomas y que merman la calidad de vida de las mujeres, tanto en lo deportivo, como hemos podido comprobar muchas, eh, incitándolas al abandono deportivo, y también incluso de la vida social. La evidencia científica nos dice que una de cada tres mujeres va a tener a lo largo de su vida algún tipo de disfunción y una de cada nueve mujeres pasará por quirófano por una disfunción de este tipo, con el agravante de que el 30% va a eh, volver a a tener que entrar a quirófano, ¿vale? es decir, eh, eh, tendrá que volver a, a, a operarse. Las principales causas de disfunción son eh, genéticas, ¿eh? como alteración de colágeno, bueno, eso de, va a depender de, del colágeno que hayamos heredado, ¿eh? Eh, alteraciones hormonales, por eso en deportistas es tan, tan importante que cuidemos y sepamos cómo están sus ciclos menstruales. ¿vale? No puede ser que nos enteremos de repente que una deportista lleva seis meses sin regla. ¿Vale? las amenorreas ¿eh? conllevan unas eh, consecuencias dañinas para el cuerpo de las mujeres y también para el rendimiento ¿Mm? los traumas que en la mayoría de mujeres eh, se deben a traumas obstétricos y en nombres y, y, bueno ¿no? dejando después unas, unos suelos pélvicos como veis ¿eh? con unos eh, orificios que ya les hace absolutamente disfuncionales y en el caso de hombres y mujeres, sobre todo eh, ciclistas, ¿eh? por la presión en el sillín, ¿eh? sabéis que los sillines eh, han evolucionado mucho. Precisamente el primer estudio científico que, se, que salió ¿eh? sobre neuralgia del pudendo fue precisamente hecho en un, eh, en un ciclista. ¿eh? Eh, de nervaciones, en el caso de las mujeres normalmente relacionado con episiotomías, ¿eh? cuando cortan ¿eh? en el momento del parto, y en el caso de los hombres por prostatectomías, ¿eh? bien parciales o totales. Al quitar la próstata arrancan también parte del, te del tejido nervioso. Más causas serían las posturas hiperlordóticas y también las hiperpresiones abdom abdo abdominopélvicas. Y esta concretamente, como comentaba antes, es la más relacionada. Con, eh, con el deporte, con las actividades físicas. Las hiperpresiones eh, eh, las definimos como un aumento de presión a nivel abdominal, que sería el término médico, pero nosotras lo eh, ampliamos también a, a la esfera pélvica, puesto que no hay nada que separe lo que sucede en el abdomen de lo que sucede en la pelvis. ¿Cuándo las hiperpresiones pueden llegar a ser dañinas? Porque la vida en sí es hiperpresiva y ahora estoy hablando en tono un poco alto y eso ya está generando un aumento de presión superior a mi presión normal a nivel interna. ¿Mm? ¿Cuándo pueden llegar a ser dañinas? Cuando sobrepasan los 30 milímetros de mercurio, es decir, tendríamos un rango que nuestro cuerpo y particularmente nuestro, nuestro suelo pélvico está eh, diseñado eh, para soportar. Pero cuando las hiperpresiones son o muy altas, eh, como es el caso eh, de esta alterófila, o cuando son muy repetidas, ¿sí? multisaltos, ¿sí? por ejemplo, ¿eh? Eh, o cuando la faja abdominal gestiona inadecuadamente en todas esas situaciones. Eh, una de las eh, conclusiones directas o de las consecuencias directas va a ser la disfunción o inmediata en forma de incontinencia o a medio o largo plazo en forma de prolapso. ¿Qué pasa cuando, cuando yo hago una hiperpresión fuerte, por ejemplo, levanto 50 kilos? Bueno, si tengo bien educado mi compartimento abdominopélvico, si soy capaz de activar mi suelo pélvico, si activo mi musculatura abdominal, ¿eh? como. Como tengo que activarla, esa presión que he generado se va a distribuir de forma uniforme por el interior. Pero cuando esa faja abdominal o está débil o está mal entrenada, y es súper habitual, no sabéis la cantidad de entrenadoras que tengo en la consulta, aparte de deportistas, que hacen mogollón de trabajo abdominal, pero cuando les digo, a ver, enséñame el trabajo abdominal que haces, me echo las manos a la cabeza, ¿eh? porque bueno. ¿eh? Eh, nos, falta, no, nos falta a lo mejor ¿no? el conocimiento de, de cómo condiciona una mala ejecución abdominal, particularmente a las mujeres, ¿eh? a la salud de, del suelo pélvico y a la salud futura ¿eh? de esas mujeres. Cuando generamos una hiperpresión en un abdomen mal entrenado ¿eh? o directamente débil, eh, la, ese aumento de presión va a buscar las zonas más débiles, ¿eh? que en el caso de las mujeres, evidentemente, ¿eh? es el hiato urogenital, es la vagina. En el caso de los hombres, si os herniáis, o soléis herniar por las ingles ¿eh? o por el ombligo, ¿vale? son, digamos, vuestros puntos más débiles, ¿vale? pero nosotras tenemos un agujero de serie. ¿eh? Entonces, siempre las hiperpresiones van a ir primeramente a vagina, después también a ombligo y también a los discos intervertebrales. Las hiperpresiones están también muy relacionadas con las malas posturas y con un tono bajo de la faja abdominal. Seguro que todo el mundo conocemos a la típica persona delgada, ¿eh? pero con ese meloncito, ¿eh? con esa tripita ¿eh? que les eh, que, bueno, ¿eh? puede parecer anodina, pero tiene, puede tener consecuencias también. La obesidad ¿eh? también es un generador de hiperpresiones. El embarazo ¿eh? también es un generador de hiperpresiones. Y además, el embarazo debemos eh, recordar. Que provocan el 100% de las mujeres en el último mes lo que llamamos diástasis de los rectos. Es decir, los rectos abdominales normalmente tienen que estar unidos y en diferentes situaciones, como embarazo o una obesidad mórbida, ¿m? o un trabajo abdominal mal realizado en personas deportistas, ¿m? Eh, los rectos se separan, ¿vale? Entonces no es tanto o tan problemático que los rectos estén separados, como la distorsión ¿eh? que se genera en el tejido intermedio. ¿eh? Es lo que eh, con mis pacientes llamamos el alien. ¿eh? Cuando veáis que alguien hace un trabajo abdominal y le sale en la zona central del abdomen como... Como, como que se la bomba, ¿eh? como que le sale un alien, ¿vale? Cuidado con eso, y ¿eh? sobre todo no hagáis coñas, ¿eh? como muchas veces me dicen, ah, pues a mí me, 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 me daba risa y lo hacía adrede, ¿vale? No, ¿eh? eso es un es un problema que hay que, hay que solucionar, ¿eh? Eh, las mujeres embarazadas, no por estar embarazadas, se tienen eh, que quedar mal, y las mujeres embarazadas, por supuestísimo, pueden y si quieren deben eh, volver a competir. Este es el caso, por ejemplo, de Zaskunosés, atleta paralímpica. Eh, llegó a mi consulta a las dos semanas. A los dos meses eh, ya estaba prácticamente recuperada al año. Eh, bueno, de hecho, a los seis meses tenía que competir en el europeo y si no sacaba medalla, perdía la beca. ¿vale? Imaginaros eh, el contra reloj ¿eh? con el que tuvimos que, que trabajar. Esta es Maider Isarri, la primera futbolista profesional en quedarse embarazada. Cuando llegó a las dos semanas a consulta, al mes, a los dos meses, este es un montaje que se hizo ella, me dijo para mandarle a sus amigas y darles envidia a las que estaban embarazadas, ¿no? porque bueno, ¿no? en un tiempo muy breve no solo se había recuperado bien, sino que además eh, volvía otra vez a ser eh, funcional. ¿no? Y esta es hay Iturgaiz, una bailarina y profesora de baile que tenía un eh, embarazo de trillizos y bueno no son mujeres que después eh, no solo tienen que quedar bien físicamente es que su cuerpo es su herramienta de trabajo no entonces se tienen que recuperar a tope no bueno eh, eh, la recuperación es posible y por eso es tan 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 importante que en estos casos y en y con estas mujeres Trabajemos de forma conjunta, eh, fisios, entrenadoras, eh, licenciadas, ¿vale? O sea, tenemos que, que trabajar en conjunto. Es fundamental ¿eh? porque cada una tenemos unas herramientas y cada una aportaremos desde nuestro campo. Por tanto, y ahora paso a la parte de qué, qué debemos hacer, ¿no? cómo prevenir y cómo tratar ¿eh? las disfunciones. En primer lugar, absolutamente fundamental el trabajo postural. ¿vale? Ya hemos dicho el, el papel postural que tenía la, muscul la musculatura interna, tanto del suelo pélvico como de la faja abdominal. Por tanto, trabajad la postura en vuestros eh, deportistas y en vuestras deportistas. ¿vale? Eh, todo el mundo eh, nos vemos mm, reflejados en las posturas anteriores, pero tenemos que empezar a, eh, en nuestra vida y en nuestro deporte a tener la mejor higiene postural posible. Estos son algunos casos eh, de eh, personas eh, que vemos... Ligeramente fuera de eje, ¿eh? retrotórax, anteposición de pelvis y en el momento en que las llevamos a eje, cómo cambia ¿eh? su musculatura interna, cómo cambia su activación. ¿vale? Tanto en personas sedentarias vemos su asimetría ¿eh? de, de, de cinturas y cómo cambia radicalmente en el momento, ¿eh? en ningún momento le digo ninguna que meta la tripa, ¿no? lo único que hacemos es recolocar a la mujer, ¿vale? a la postura en la que debería estar. ¿eh? Lo que en, es, en ese momento suelen decir es, ay, ¿y tengo que ir así ya siempre? Y digo, hombre, pues sí, pues sería lo interesante. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro nos está diciendo que esa no es tu postura, que esa postura es antinatural, ¿no? Cuando, porque lo que tiene grabado es lo que ha normalizado. ¿eh? En eh, personas deportistas, igual. ¿eh? Vemos que todo el mundo obtiene beneficio en el momento en que se coloca en la postura correcta. Una vez tenemos postura correcta, activar musculatura interna. Y con musculatura interna hago eh, especial hincapié en la musculatura de suelo pélvico y la musculatura profunda de la faja abdominal, ¿eh? teniendo un diafragma normalizado. ¿eh? Entiendo que son muchos conceptos. Espero que se quede así la, la, la idea más importante. Una vez ya tenemos una buena postura, hemos aprendido a activar nuestra musculatura interna, ¿eh? entonces ya podemos realizar y debemos realizar un trabajo de tonificación y fortalecimiento. ¿eh? ¿Vale? Eh, seguro que eh, todas las personas que estáis aquí, o bien presencialmente, o bien en casa, hacéis trabajo de fuerza. ¿eh? Pero eh, en general sabemos que a las mujeres particularmente les cuesta, horrores hacer trabajo de fuerza. ¿vale? Tenemos que invitarlas por activa y por pasiva y si es necesario ponerle la mancuerna a la mano, ¿vale? porque es fundamental que hagamos trabajo de fuerza, ¿eh? absolutamente necesario. ¿eh? Trabajo abdominal. Tenemos que hacer, no tenemos que hacer. ¿Eh? En los últimos, me atrevería a decir, 10 años ha habido ahí un vaivén de sí, no, de repente crunch de repente crunch no, esto sí, esto no. Bueno, trabajo abdominal absolutamente necesario, sobre todo para deportistas. La cuestión es qué trabajo abdominal tenemos que hacer y sobre todo cómo debemos hacerlo, ¿vale? Teniendo en cuenta que las mujeres tenemos anatomías diferentes a los hombres, ¿vale? Que los patrones que siempre hemos utilizado, a lo mejor en nosotras, o no nos van bien o debemos realizar algunas en ocasiones pequeñas, pequeñísimas adaptaciones, ¿vale? Para que no tengan un impacto negativo en nuestro suelo pélvico, ni tampoco en nuestra faja abdominal, ¿vale? Para que no nos hagan esas barrigas, y yo siempre digo que a un deportista se, eh, se le conoce de fuera ya cómo trabaja, si trabaja bien o mal su musculatura, solo viéndole la morfología desde fuera. Cuando vemos a estas personas fuertes, pero con su tripita hacia afuera, digo, mm, caca. Mm, esa es la musculatura interna, la tiene para cuenca, ¿sí? seguro. ¿sí? Lo que necesitamos es una musculatura, eh, una musculatura interna que nos cinche. ¿vale? De hecho, es otro de los términos que se utiliza para la faja abdominal, ¿sí? cincha abdominal. ¿sí? ¿Qué tipo de trabajo abdominal? Eh? Como comentábamos, eh, el crunch está prohibido. No, el crunch, una mujer lo puede hacer si lo hace bien, perfectamente. Eh? La cuestión es que lo haga eh, con la secuencia de activación eh, para que no nos salga estos aliens y después no se nos quede esa barriga fuerte, pero absolutamente protuida, tanto para mujeres como, como para hombres, eh? pero con peores consecuencias para mujeres. Y después yo siempre invito, y desde luego en todas mis clases, siempre introduzco los hipopresivos. ¿vale? Los hipopresivos es una herramienta creada por el doctor Marcel Cofriez, que sencillamente, como su nombre indica, disminuye. O sea, consiste en disminuir la presión eh, que tenemos a nivel abdominopélvico. ¿vale? Hemos, hemos hablado de las hiperpresiones ¿eh? que generamos cuando tosemos, estornudamos, nos reímos, hacemos cargada de peso. ¿vale? El hipopresivo lo que, lo que pretende precisamente es al revés, ¿vale? eh, disminuir esas hiperpresiones. Es mucho más complejo, ¿eh? pero eh, lo que quería transmitiros es que los hipopresivos han ido evolucionando, ¿vale? Que lo importante es que vayáis o que los hagáis con una persona que eh, conozca cómo funcionan, que os, explique, que, que os sepa explicar y os sepa justificar por qué tenéis que hacer las cosas de una determinada forma ¿eh? cuáles son las consecuencias y por qué tenéis que hacerlo así y no así, ¿vale? Porque, como sabemos, eh, tanto Pilates como cualquier otro método, al final no es el método en sí, sino la persona que lo aplica, ¿vale? Por eso, como entrenadoras, eh, como entrenadores, tenemos un rol absolutamente Determinante en la salud de las personas con las que estamos, ¿eh? bien sean deportistas o bien sean eh, recreacionales. Eh, los hipopresivos, bien hecho los puede realizar cualquier persona, esté más gordita, más flaquita, sea eh, una persona de más edad, ¿eh? como esta mujer de casi 80 años, eh, hombres, ¿eh? por supuesto, también pueden realizar hipopresivos. ¿eh? Y. Eh, Aquí eh, me veis, sé que voy a ser la envidia de todas vosotras, chicas, con el cuerpo de bomberos a mis pies de Navarra. <laughs> ¿vale? Plantearon un curso que la verdad es que me hizo mucha ilusión y iba como un poco diciendo, madre mía, aquí, ¿qué va a pasar? ¿no? Un curso de suelo pélvico, hipopresivos a bomberos. Digo, uff, vas a ver. Bueno, aceptación total y absoluta. ¿eh? Eh, encantados. ¿eh? Entonces, eh, bueno, ¿no? os invito también a todo el mundo a conocer esta que no es la panacea sino sencillamente es una buena herramienta más ¿eh? que podemos utilizar en nuestros entrenamientos y sobre todo en nuestros entrenamientos con deportistas no a lo mejor alguien se ha quedado con la idea de que todas estas actividades no de fuerza de impacto las mujeres no podemos realizarlas porque tenemos eh, la constitución que tenemos. no bueno nada más lejos de, eh, mi, 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 de mi intención. ¿eh? Eh, por supuesto que sí que si queremos podemos hacerlas. ¿eh? De hecho, sabemos que la actividad física se puede convertir en un factor no solo eh, de perjuicio, sino de absoluto beneficio. Una vez más, insisto, lo importante es saber qué hacer y cómo hacer. Bo nos dice en su estudio que las mujeres deportistas deberíamos tener el suelo pélvico más fuerte que las mujeres normales. Obvio, ¿eh? vamos a someter a nuestro suelo pélvico muchas más presiones. ¿m? Y sin embargo, fijaros, lo que yo me encuentro en consulta es todo lo contrario. ¿eh? Las mujeres deportistas con unos suelos pélvicos súper flojos, las ves por fuera que parecen Robocop y por dentro como si fuera mantequilla. ¿m? Y este estudio de Nigar muy interesante donde nos dice que las mujeres, o sea, que las personas ¿eh? en general, particularmente las mujeres, si realizamos un trabajo de fuerza y en ese trabajo de fuerza además incluimos nuestro suelo pélvico, no solo no tendremos los efectos deletéreos que hemos estado viendo, sino que además nos va a prevenir ¿eh? de esas incontinencias y de esos prolapsos. ¿vale? Es decir, que nos animemos todas a practicar ejercicio, todas y todos, a dirigir eh, ejercicio a mujeres de todo tipo, bien realizado, ¿vale? Porque eh, bien realizado solo nos va a aportar beneficios. ¿Mm? <laughs> Millasker Lidón sobre carpelengatí. Muchas gracias por tu aportación. Invitaría a Andrea y a María José a subir y abriríamos un turno de preguntas. Los que estáis en casa podéis levantar la mano para que os vayamos cediendo la palabra a ver si nos va bien. Y los que estáis presente tenemos un micro para que podáis hacer las preguntas. Ya que no lo rompe nadie, eh, yo me gustaría preguntarle a Lidón: eh, nos has hablado de suelo pélvico, de ejercicios, nos has concienciado de lo importante que, que es, pero yo te preguntaría, por ejemplo, en una eh, mujer, una chica que pues que, que va por su cuenta un poquito y que practica pues ejercicio pues durante a lo mejor a, a lo largo de la semana un par de veces o tres y que tiene una serie de rutinas. ¿Qué tres ejercicios, por ejemplo, eh, le aconsejarías a esa persona para que lo metiera en, en la rutina de de su de su pues, eh, actividad física para que bueno pues fuera pues dices pues es importante andar es importante 10.000 mil pasos es pues estos tres ejercicios eh, haciéndolos bueno les van a suponer un, un un bienestar de su suelo pélvico bien bien tan buena pregunta como difícil <laughs> eh, en los talleres que, que, suelo, que suelo hacer. Eh, mi objetivo fundamental es eh, dar, eh, vienen eh, bueno, eh, chicas, eh, mujeres de todas las edades eh, y no especialmente deportistas, eh, pero les, les intento dar mm, que, que se vayan con, con tres pautas muy claras. ¿no? Una, como he comentado antes, es la postura. Si aprendemos a colocarnos en una postura correcta, recordad que solo eso ya está haciendo trabajar nuestra musculatura interna, ¿eh? todas esas fibras involuntarias que tenemos, ¿eh? nuestro suelo pélvico, en vez de estar cuando yo estoy ah, así escachuflada, ¿eh? mi suelo pélvico está también como derrumbado, ¿vale? Sin embargo, en el momento en que me autoelongo, ¿eh? la musculatura de mi faja abdominal se activa, la musculatura de mi suelo pélvico también se activa, ¿vale? Entonces, eh, cuidar las posturas, ¿eh? hacer trabajo de fuerza. Eh, pero antes del trabajo de fuerza... Tener conciencia de la musculatura interna. Yo sé que esto es complicado y a lo mejor nos invita ¿eh? a pasar por una fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, pero mmm, de verdad que es una, es una carencia que tenemos las mujeres que tenemos que solucionarla. ¿eh? Si eh, cuando queréis eh, contraer la vagina, cuando, si cuando queréis cerrar la vagina notáis que son vuestros glúteos los que se activan, ¿vale? probablemente... Eh, no estáis activando la vagina, vale, entonces podéis probar en casa metiendo los dedos y comprobando si al activar eh, la vagina os los agarráis con la vagina. ¿eh? ¿Vale? Si los agarramos, vale, estoy activando vagina. Si no, probablemente estoy metiendo glúteos y entonces no lo estoy activando. ¿vale? Entonces, en primer lugar, eh, tomar conciencia de la musculatura tanto interna, ¿eh? es decir, la que me cincha la cintura, como de la musculatura del suelo pélvico. Y una vez tomo conciencia de esa musculatura, ya meterla en mis ejercicios habituales. ¿Qué ejercicios, si tuviera poco tiempo, destacaría particularmente? Eh, probablemente una semicentadilla, ¿eh? una sentadilla bien hecha, ¿eh? es decir, siempre vamos a activar suelo pélvico, vamos a activar la faja abdominal, ¿eh? cuando subimos, como si realmente nos cincháramos, ¿eh? como les digo a, a, a las mujeres en los talleres, como si me estuviera poniendo una bragafaja ¿eh? cada vez que subo de la, de la sentadilla. Eh, un trabajo abdominal, ¿eh? Eh, sencillo, más que tipo plancha, a mí me gusta un poquito más dinámico, ¿eh? pues un puente, ¿eh? que todo el mundo trabajamos. Puente a lo mejor con unas eh, con unas resistencias, con unas cargas en unas mancuernas en mano, ¿eh? hacer... Puente, ¿vale? Estamos trabajando glúteos, estamos trabajando musculatura lumbar, estamos trabajando musculatura abdominal y si activamos suelo pélvico también estoy metiendo a suelo pélvico, musculatura abdominal, musculatura tren superior. ¿eh? Y después incluiría también algún hipopresivo. ¿eh? De alguna forma, eso sería eh, de, de, de tener que elegir tres. Me elegiría estos tres, así un poco más globales: me unas sentadillas, un trabajo de, de puente en suelo y algún eh, hipopresivo. Pero siempre, siempre, sobre todo teniendo conciencia. Una vez tenemos conciencia, nos pasa. Eh, nos pasa, pasa mucho en la consulta, ¿no? Cuando la mujer llega, te de, le, le enseñas a hacer el bloqueo perineal, que consiste, antes de toser y estornudar, activar suelo pélvico, y al principio les cuesta, pero al final te dicen, es que ya no sé hacerlo sin activarlo, o sea, ya me sale solo, ¿vale? Entonces, esa, esa es la idea, ¿eh? sabemos las que estamos en, todas venimos del mundo del deporte que cuando cuando ya generas un gesto técnico pues bueno después ya no al principio cuando lo aprendes te cuesta mogollón el brazo así no y después ya te sales solo ¿eh? vale esto sería lo mismo reeducarnos gracias Lidón Bye. Todo lo relacionado con, con el tema de protocolo, claro, eh, aquí en Donostia se está haciendo, pues bueno, a, a varios clubes nos están reuniendo de vez en cuando para ya enfocarnos un poco en, en esto, porque viene una ley de que ya nos va a obligar a todos los clubes a, a tener que tenerlo hecho y disponer de personal… Y todo eso, claro, nos dicen que un entrenador no debe de ser la persona que, que se encargue de eso. Un directivo también complicado. Una persona externa sería lo más e, e, ideal. Pero claro, al final una persona externa tampoco va a estar en el club. Eh, la idea es buenísima ¿eh? y creo que es una cosa que la tenemos que tener todos muy en cuenta. Pero claro, por ejemplo, en nuestro club pues sí hay algunos padres que además son profesionales de, del sector, pero son padres. Entonces, veo que es una cosa que a los clubes nos, se nos va a hacer un poquito difícil ponernos en marcha, pues porque además de querer llevar un club, tenemos que mirar eso, pero si sí, encima tenemos que disponer... De gente profesional externa, pero que no va a estar en el club, no sé luego las instituciones cómo nos podrían ayudar o si va a haber eh, algún espacio donde, al, a donde podamos acudir para que podamos ser eh, asesorados. Es que es una cosa que tiene que haber, pero a su vez veo que los clubes estamos bastante verdes para poderlo llevar como debe ser, ¿no? Entonces no sé cómo nos podrías asesorar. Sí. Es a ver, es un tema complicado, como dices, porque además, pues bueno, el caso de que sea un entrenador no sería lo correcto, nadie del club. Lo mejor sí que sería eh, alguien de fuera y alguien que tenga una formación. Lo que pasa es que, como dices, pues si es de fuera, no conoce ese, ese espacio deportivo. Entonces eh, yo sé, por ejemplo, aquí no sé cómo lo tendréis, eh, yo trabajo, bueno, la tesis la estamos haciendo en colaboración con, la, eh, con Álava, con la Diputación de Álava. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, la UPV, sí que dentro de los grupos de investigación… Eh, estamos haciendo pues diferentes trabajos para intentar eh, eso pues por ejemplo ahora estamos haciendo cuestionarios que os puedan servir a los clubes para poder utilizar pues para hacer todas eh, bueno pues para pasar los entrenadores, para pasar a los deportistas y poder ver casos entonces sí que bueno asociaros igual en cierto modo con un grupo de expertos o pedir colaboración en un grupo de investigación os podría ayudar y luego por ejemplo el eh, bueno, ahora en Álava se ha sacado, publicamos hace nada una guía de todos estos aspectos que os he visto, eh, os, he, os, os he enseñado de acoso. Igual sí que ahí os pueden, os pueden ayudar, pero lo mejor sería es que sea una persona externa que esté formada en este aspecto y que sí que le deis acceso a, al club, es decir, que pueda ir haciendo cosas dentro del club para ver esa realidad y que de dentro y fuera os pueda ayudar. No sé si he respondido a. Es que es, es un tema que aún es, es complicado. Pero bueno, lo mejor es eso: son los, son los grupos de, de investigación. intentarás eh, buscar a alguien formado en este aspecto y que os asesoren pues, para poder hacerlo. Y como delegado de protección, intentar buscar pues, dentro de la realidad que tengáis del club. No sé si es muy grande o muy pequeño: intentar buscar una persona concreta que os pueda ayudar. Por eh, abundar ¿no? en, la, en la cuestión, porque es cierto que llevamos un tiempo ya, es pues algo más de un año, eh, la ley entró en vigor, a, a, está ya en vigor y obliga no solo al deporte, eh, a todos los ámbitos, juventud, etcétera, que trabajan con menores de manera habitual, pues exige tres cosas básicamente. Una es eh, disponer de un protocolo. Eh, para que en el caso de que surja algo en la entidad se pongan en marcha los mecanismos. Segundo, eh, la designación de una persona responsable que se pueda identificar en la entidad a la que recurrir en el caso de que ocurra algo. Y la tercera, llevar un registro estadístico que se va a habilitar ya eh, una... Un, un soporte web donde se pueda poder dar de alta. El registro no es sobre los casos que suceden, sino sobre si la entidad tiene ya el delegado y el protocolo designado. Entonces, esos son los tres requisitos, no solo para el deporte, para cualquier entidad que trabaje con, con menores. Y luego, va a haber recursos de apoyo: es decir, va a haber formación y, en concreto, se ha habilitado. Creo que hay que silenciarlo. ¿no? Se ha habilitado eh, unos recursos. En principio estaba Sureta al decoaguerá, el programa eh, que tenemos puesto en marcha entre diputaciones y Gobierno Vasco para que en el caso de que suceda algo eh, se recurra a un servicio donde te van a prestar apoyo. Y eh, ahora mismo se está centralizando también todo ese servicio en el teléfono sukesan, que es un servicio de atención al menor. Eh, y que está eh, bueno, mm, organizándose para recoger todas las acciones, todos los sucesos que puedan acaecer en el ámbito del deporte y de otros ámbitos. Entonces, recursos de apoyo va a haber. La cuestión que corresponde a las entidades que trabajan con menores es, en el caso de que suceda algo, cómo hacer esa conexión con el, con el servicio Suquesan o Suretal de Coagara. Y ahí sí que yo creo que entiendo que es importante que que dentro de la entidad esté claro a quién dirigirse y cómo actuar de inicio antes de ponerse en contacto con esos servicios de apoyo. Están eh, eh, siguiendo online que hace alguna pregunta pueden activar la mano levantar la mano eh, sí Maica eh, sí eh, Pasamos la palabra a Maika que quería hablar desde internet y luego tenemos aquí en la sala otra otra intervención. Maica, Nai Gabe, man saca tu en la batoya. Ordún, Emen Areto, ambaida cagula, galderabat, eta. Vale, eh, buenas. Eh, ya llevamos un tiempo con el tema este, pero bueno, se, se mandó un correo a los clubs diciendo que la diputación haría como un protocolo según la, cómo eran los clubs y que entonces harían reuniones. Entonces, eh, bueno, supongo que. Para hacer esto, primero tendremos que esperar a ver qué dice la Diputación, según los equipos que tengamos en cada club, y a partir de ahí hacer el protocolo. Pregunto. Va, su senia, <laughs> Vaya, eh, va, vaya a Raso y Adusú. Eh, de hecho, eh, con Gobierno Vasco y con las tres diputaciones hemos sacado ya una, un, unas bases para elaborar el protocolo que está disponible en internet y hay también un curso de formación que va a ser también obligatorio para todas las personas que trabajen con menores que ya está disponible. Eh, entonces, el el, el protocolo, lo que se llama la caja de herramientas, está ya disponible en Internet y ahora, en breve, en menos de un mes, eh, va a salir un protocolo básico que es casi como el documento que hay que rellenar para que todas las entidades podáis tener ese mínimo documento ya elaborado y eso en breve os comunicaremos porque está ya preparado y lo, lo enviaremos enseguida. Pero la formación sí que está ya disponible y se están haciendo ya muchos cursos. Para la, la formación de las personas que trabajan con menores. Si, si en Álava supongo que también. ¿Quién sí, también ha privado el servicio para.? Eh, Euskal Kirolaren. Eh, eh, escolan. Eh, Hueborrían. Era garridago Dago. Eta gure ere Erevai. Hoy en Bañan. material guzti horiek ja badaude e, eskuragarri. Eta oain, bidaliko dizuegu prestatuta dagoenean, protokolo eredu e, bueno, ba, oinarrizko bat ba, eskuragarri jartzeko denok gutxieneko hori izatea. bai, erronka gehiago badakagu, baina nune honetan legeak esartzen duenari betetzea nahi gu, eta gehien bat ba, denok babestuak egoteko gutxieneko legeak eskatzen dituen adin gutxieneko e, gutxienekoiek ba, betetzea eta osatzea ari gara lantzen. E, estamos sobre todo ara zentraos, es cierto que tenemos todos retos también en personas de más edad y tal, pero eh, lo que estamos hablando es de menores de 18 años, Y en, en esos casos eh, estamos ahora centrados en responder a las exigencias de la ley eh, que habla de, de esas actuaciones con, con menores, con las personas que trabajan con menores. Al final, como siempre, la ley nos obliga a, a unas actuaciones, pero lo cierto es que detrás de todo esto hay casos de bueno pues de menores que están sufriendo y que al final... Pues es cierto que terminamos hablando de que lo que nos obliga son las normas, las leyes, pero que realmente lo que pensamos eh, y además cuando conocemos la realidad de, lo, de que realmente existe es cómo crear entornos seguros, cómo trabajar desde la prevención también y hay algunos mínimos pues, que, que vamos a tener que cumplir con esa mirada. Más, 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 más. Que igual los grandes clubes sí tienen mucha gente, pero es que los pequeños clubes, o sea, eh, lo que ha dicho ella, o se pone el presidente a hacer el curso o un entrenador o un directivo, o como mucho un padre voluntario, es que no hay más. Entonces... Claro, no sé cómo se puede solucionar, pero desde luego tener a alguien que, encima, si no le pagas ya no va a venir, y si tienes que contratar un semiprofesional, va a tener un coste. Pues no sé, desde luego el, el pagar muchos clubs, pues andamos, no sé cómo se podría hacer, pero difícil lo veo. Bueno, eh, a ver, lo que es el coste del profesional externo que va a atender el caso es, de alguna manera, eh, lo tenemos cubierto por los programas eh, de atención, como he comentado, seu san y su letal de eh, Pero, desde luego, la ley sí que obliga a cualquier eh, entidad que esté trabajando con menores a cumplir esos mínimos requisitos de designar a alguien de la entidad, eh, eh, tener un protocolo, aunque sea mínimo, con un contenido mínimo, que ya os digo que vamos a sacar un soporte para que sea fácil poder disponer, y eh, llevar ese mínimo registro de dar de alta a, en, en un soporte web quién es el, la persona designada y que dispongo del protocolo. Es una cuestión ya de mínimos eh, que se han establecido por ley. Eh, pues supongo que como en otras áreas, pues tenemos que tener también designado un presidente y un secretario y un tesorero o una tesorera, ¿no? ¿Eh? Eh, pues ya os digo, es algo que va a afectar a todas las, las entidades que trabajan con menores y que se ha establecido por ley. Eh, eh, pues, pues tendremos que cumplir con esos mínimos. Nola izan behar eh, ardura du noi, taldeko kide bat, baino taldeko kidea ez dana. Zuzen kidea ezin da izan. Eh, Entrenatzaia ezin da izan. Orduan jokalari bat izan behar da. Galdetzen denik. Eze, klaro, taldetik hankanpoko norro behar aldi ma da, agente esterno behar aldi ma da, kluba ez du ezagutzen, kluban ezin dola nain zein jumar da, ze jokalari jumar da, kanpotikan ezagutzen gana, ez don pertsona horrengana esatea mm, entrenatzaileekin arazo dauzket edo taldeki batekin arazo dauzkete. Ez da gertuko norbait. Olako zauri bat kontatzea ez dana jun, ez da bere gurasuna kontatzea. Jungo da ez ezaguna dan pertsona horrengana ni horrekin gointxe, osea ni gaur horrekin hau pixkat xoken. Nola demonio, uste dugu noi e gertatu daitekela. E Egia san, ez eh, dakit aipatu dezu ezin dela susendaritzak idea izan, ez entrenatzaia. ikusteak nahi dut ikasteko profesional bat hori ongi landuko duko duna, duna eta ongi eraman duena eta ez zehaten nahi hartu esan esan dira zunakin ba, ez hori badaukat nola jo da lan ikestatzen bai, 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 bai lan ikten jangela baten eta hor badaukago ere protokolo bat ezarrita eta lan nena dira eta jangelako lankideak e, ez da ematea eta ez da hartzelak ematea eta egiteko praktika eskatzen ez direnean, jarri profesionaltasun horren beharra, baizik eta lagundu dituzue Klube klubei, ba, baltiken talde bat, profesional talde bat guk horrengan ajoa izateko eta horrela klubei isak, buzue, bain, ere bisak koste hori diguzue, baina badaukago ere bide bat egiteko eta agian, ba, hauek ere ba, inori esan ez dietena, ba, esaten, jo, etxean ere esan dezuna, igual badaukate bide bat nora jo, ba, ba, hausartzen ez dialako esatea. Oste, gauzak, delikatua dira, beharrezkoak dira, baina, klubengan, olako zama bat, ez da errexak. Ez da errexak, klubat eta pilatzen zen nartzaiak, eta taldeak, eta guztienak, eta gainetan, baina ez beharrezko gauza bat da, zer dira. Bai gonor ikaste dedikuei ba la mintza digako niote, baina kozu kasandezto badago da. Eta gure zuloaken presentzi guten hori gure gain hartu hori dugu. Orrun nebitaziketan ditzat. Agi igual aukera dago te arigarelaco micro arequín es eh, bueno su estatuda es eh, aretoan se ha suscitado en, en, en la sala eh, bueno pues eh, el, la necesidad de apoyo por parte de los clubes sobre todo los que son más pequeños eh, para hacer frente a las exigencias de la LOPIBI, de la ley de protección de, de los de los menores ¿no? y y efectivamente, pues eh, en el trabajo entre el Gobierno Vasco y Diputaciones, Andrea, tú también lo conoces, hay unos recursos que se van a poner y que además, eh, vamos, que hemos metido bastantes recursos en ello, eh, en el cual ante cualquier situación va a haber un teléfono de urgencia donde poder asistir. Va a haber, hay, de hecho, dos. Eh, dos eh, recursos Uno es específico de deporte y otro general. Seguramente nos van a pedir que va, acudamos primero al general, eh, porque ahí es donde llevan toda la estadística y datos de referencia, que es el recurso de sukesan que es un teléfono de atención que, que existe en Euskadi para cualquier caso de violencia con menores. Y también está el recurso de Suret Aldecoágara, que financiamos entre las diputaciones y el Gobierno vasco, para prestar eh, apoyo a cualquier entidad deportiva que en el que se suscite una situación de esta, eso no quita para que en las entidades tengamos cuando o sea quién llama ese servicio y, y, y a quién identificamos en la entidad para que haya un delegado eh, designado y un un protocolo de cómo actuamos cuando se suscita eso en el club que va a tener un modelo de cómo actuar para que todas las entidades puedan tener esos requisitos mínimos que pide la ley. No sé, Andrea, eh, bueno, supongo que, es que estamos trabajando lo mismo Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, sí, o sea que. En, sí, en Álava también han, han ofrecido un, un servicio en el que tú llamas, te pones en contacto con ellos y van derivando o van dando el apoyo al club o a la persona en función de lo que vean necesario para poder actuar en esa Mi El Bueno. Vale, pues ese recurso existe, es gratuito, está financiado por las entidades deportivas y se puede recurrir a él ante cualquier situación. Nos van a prestar apoyo a la entidad, a la propia víctima, al resto de estamentos del club. Son especialistas en el ámbito deportivo y, y ese, en ese apoyo, o sea, sí que creemos que hay una mínima exigencia, o mínima, importante exigencia, Todos todo si sois clubes pequeños, eh, para tener esa designación, ese protocolo, pero si, su, si, se, si sale algún caso vais a tener un apoyo muy importante para saber cómo llevarlo adelante, cómo tra tra trabajarlo, etc. Igual para los clubes que sois más pequeños, eh, intuyo que dentro del club, aunque sea pequeño, tendréis diferentes categorías o diferentes equipos. Una de las opciones que podría ser es eh, igual... El, una persona en categoría pre benjamín que se haga cargo un padre de otra categoría más que nada porque no tiene ese contacto directo pero a la vez sabe las nociones que a las, las realidades del club entonces igual ellos podrían haceros no, no os dejan que sean padres tiene que ser delegado es que claro en delegado técnico también se pueden dar casos de sí Hola. Esto acabas de decir que sea el padre de otro equipo. El ¿Tú crees es que un niño que va a ir donde un padre que no conoce, oye, me, me está pasando esto? Es que lo que estás diciendo es incongruente. O sea, no, no, o sea, no le ve nunca. No, sab, no sabrá seguramente ni cuando juega. Su, eh, no le conoce de nada y le dice: Oye, me pasa esto, es que lo que estás diciendo no, no, ver, no tiene ni pies ni cabeza. Tiene que ser una persona que sea referente dentro del club, pero un directivo, por ejemplo, tampoco es solución. Los, los niños pequeños no tienen una solución con un directivo, porque no tienen ese contacto directo. Un padre puede ser más cercano, porque al final no estamos hablando de una persona que para ellos es. Dentro de una jerarquía, que no debería existir esa jerarquía, pero dentro de esa jerarquía, para ellos es más, padre, eh, más posible. Si es un club más pequeño, al final es más familiar. No, no sé el caso de, de, vuestros, de vuestros clubes, pero en, en sitios más pequeños posiblemente se conozcan entre, entre todos los, los menores y entre los padres de los menores. Eh, conocerán a los padres de sus compañeros, no de los otros equipos. Pero nunca. Bueno, yo esa situación sí que la desconozco porque no sé cuál cuáles son los casos de de vuestros clubes. En general, tú si estás en un equipo, estás jugando, tú conocerás a los padres de tus compañeros. No, si yo soy infantil, no voy a conocer a los padres del cadete. ¿Sí? Y si me pasa algo y el, y el club ha puesto al padre del cadete a esa persona que no conozco de nada, no voy a ir no es eh, es que no es ir dando una cierta información de lo que te ha ocurrido simplemente es eh, ir donde esa persona y decirle que, que si te eh, te dé ese teléfono que está dentro de ese protocolo para que el club pueda activar a partir de los, de los servicios que ofrece el, el, la diputación o el gobierno eh, ese caso ese niño se va a poner en contacto con ese con ese teléfono hay asistencia al menor sí sí pero tú ya irías a donde una persona que no conoces de nada. No. No voy a ir donde una persona que, en esos casos, no se va ni donde una persona que conoces ni donde una persona que no conoces. Porque por norma general esos casos eh, no se suelen verbalizar o no se suelen decir. Ese es el problema de la cosa. Entonces, eh, cómo se podría hacer? Pues un entrenador puede ser perpetrador, igual que lo hemos visto en técnicos. Eh, por eso, posiblemente una persona que es más externa a esa situación es la solución. Lo que pasa es que si, bueno, pues por pues estructuras no se puede permitir, hay que intentar buscar alternativas que tampoco estén dentro de ese círculo que se pueda eh, dar esa situación de forma más directa. No, pero es que est estamos, Marca bar tú, pero estamos en las mismas. Si ¿Qué? lo que te he dicho con un padre no vale, si es externa y no le conoce de nada, no va a ir donde esa persona. Una persona externa, pero que tenga cierta función dentro del club, no que sea una, no por ejemplo que vaya yo, esté yo de delegada en tu club, que los niños no me conocen en ningún momento, una persona que sea externa pero que tenga cierta cercanía con ellos y que sobre todo pues, que tenga formación en este tema. Lo suyo sería que haya un delegado de protección dentro... O sea, si no es el preferencial en el club, es muy difícil que una persona vaya cuando tiene un problema. Sí, sí, es, es muy difícil en, todos, en todas las situaciones. Lo que pasa es que eh, al final, si estamos poniendo a un padre o a ese entrenador, es que no sabemos si ese niño está sufriendo la acoso por ese entrenador o por el, el hijo del padre que hemos puesto justo dentro de ese club. Ez, esaten hon hor, afixia batzuk erakutsi zu guain ez dakit, izan da jeken diputazio kor, guain klikitxe malde mazu, e, oiek igual imprimatuta e, kirolgunetan jartzea, edo, ez dakit, nire zo logo, benun guk e, talde barruko, taldekideen arteko pues, e, e, eraso baten berri izan gendu nia, ez eta horren lanketein gendu kluban, eta pues, adioz honen berri inork ez dugu eman, e, ni hona izan e, ez sekula ikusi honen inguruko erreferentzik, nik ulertzen dut, baina e, esaten gendun bezala. E, talde barruko ez ezagun bati, edo inkluso talde, eta are gehiago, pues, talde tikanpoko ez ezagun bati, pues, miseri hauek, ze azkenen miseri batzu dira, miseri hauek kontatzea oso horra eta nahi ez inezkoa zait, e, praktikamente bat ez ere adina hauetan, nei adin honekin, pues gustoa kolitzaiake, pues imaginatu 10 15 urteko ume bat, jo, ba sikira aukizkeo olako informazio visual batzuk eta zen nik uste klubetatik an eskertuko genukela e, gutxienez e, erraminta batzuk e, eskuragarri izatea. Igual erantzuten diot eta pasatzen dizu, Lidon. Eh, yo, yo solo quería comentar, no sé si va un poco a colación de lo que ha dicho el compañero, que a lo mejor con un teléfono, porque los eh, niños y niñas están acostumbradas a las nuevas tecnologías y, bueno, ¿no? eh, igual que existe el, el número contra la violencia machista, ¿no? pues que, que cuando un niño se federa automáticamente se le diera la información de que existe este número de teléfono. Y que entonces contactando con ese número de teléfono, la Diputación se encargara de tener eh, una persona contratada por ellos, al servicio de todas las eh, federaciones y clubs eh, más pequeñas o con menos recursos, y que automáticamente ¿no? esa llamada fuera a, a esa persona pagada por la Diputación, no a costes de, de clubs o federación. Y, no sería algo mucho más eh, impersonal, pero una herramienta que los niños y las niñas están acostumbradas a utilizar y probablemente no se, se se evitaría tener que buscar a alguien externo que yo entiendo que es eh, súper complicado y también que un crío una cría que, que sufra abuso ¿no? Eh, si no tiene relación como comenta el compañero ¿no? pues probablemente no, no le va a decir nada ¿no? pero sin embargo un WhatsApp o, ¿no? y a partir de ahí que se desencadene todo. Sí, a ver, yo es que creo que tampoco tienen que confundirse las cosas. O sea, hay unos requerimientos que son legales y que establecen que la, las entidades que trabajan con menores tienen que cumplir determinadas cosas. Y es para hacer determinadas funciones. Lo que se ha tratado con estos servicios es de liberar toda la parte de la intervención. O sea que eh, lo que se establece es que en una entidad, si, si sucede algo, hoy en día suceden cosas. ¿eh? O sea no sé si, hemos conocido distintos casos eh, en nuestro entorno próximo en Guipúzcoa y suceden casos y en muchos casos lo que recibimos es la llamada y qué hago y entonces pues les tenemos eh, que decir en esos casos que han sucedido pues cómo actuar. Al principio nosotros mismos no sabíamos cómo actuar tampoco. Entonces, ¿qué es lo que lo que hemos hecho? por parte de la normativa, de la legislación se ha establecido que tiene que haber pues si eso, eso que sucedía antes en los clubes sucede ahora, pues que haya un referente donde dirigirse para que lo pueda canalizar. Esa es la historia. Y luego, todo lo que tiene que ver con la intervención, ahí hay servicios de apoyo gratuitos, financiados, para que, o sea, para que nos ayuden a cualquiera de nosotros a actuar. con especialistas que se dedican a esto y hemos buscado los mejores recursos posibles. Y hay empresas contratadas para eso. Luego, ese agente externo, no sé si se está confundiendo con... Con este apartado, porque eh, he hecho la consulta, ¿eh? Eh, yo creo que sí cabe que el delegado sea un miembro de la junta directiva o, o una persona de la, de la propia entidad. Lo que sí que tenemos es el servicio externalizado de la intervención. A nosotros este año hemos sacado un equipo de chicas y hemos tenido un primer problema con una. Pues, que se estaba desmayando. Claro, estábamos los entrenadores pues, al servicio con ella, le echó agua y tal. Y a partir de ese momento, nosotros lo que hemos hecho es que, como es la primera vez que tenemos equipo de chicas, una madre tiene que estar en el entrenamiento. Entonces, en el momento que alguien se lesiona o le duele o le pasa cualquier cosa, la madre baja y es la que actúa. Para los partidos igual, las madres hay dos madres delegadas que son las que van al vestuario y las que hacen todo. Entonces nosotros en un momento dado podemos tirar de pues como como el tema del Covid de un miembro de la directiva que haga el cursillo y esté ahí. Pero claro, hay el único que está en todo mi club soy yo. Yo soy el que baja todos los días. Encima después de cuatro años he tenido que volver a entrenar a las chavalas. Entonces, pues claro, yo entiendo que no puedo ser el delegado porque estoy con las chavalas. Pero claro, es que los demás entrenadores me van a decir que no. Entonces, si consigo que sea una madre, aleluya. Pero al final, la madre va a tener el título. Porque al final lo voy a tener que resolver yo. Esté con las chicas, con los chicos o sin entrenar a ninguno. A ninguno porque somos pequeños. O sea, es que eh, yo entiendo que haya que tener un protocolo como se tuvo con el COVID, ahí no tengo nada que decir, pues hará como cuando mande la Diputación o el Gobierno vasco y lo haremos. Pero luego la realidad es la realidad. Vamos, que le dices al padre que el niño ha perdido la camiseta y casi te pega. Y casi te pega, como para decirle que vaya a hacer un cursillo y que encima se pase por los entrenamientos y observe. Que no. Claro, es así. Bueno, eh, eh, Guíasan se nos está desviando un poco la materia hacia lo PIBI, que tampoco hemos traído a ningún experto que tenemos dentro del equipo sobre ese tema y que vamos a hacer mucha formación. Vamos a hacer recursos y, como veis, tenemos ya eh, servicios eh, vinculados a, a ese área. Eh, he hecho la consulta con un par de compañeros sobre la, la pregunta concreta de si la designación puede ser un miembro de la Junta Directiva o no, porque yo os diría que sí, pero ahora me ha entrado la duda por la referencia que habéis hecho al caso de Donosti. Eh, en todo caso, con el tema de la LOPIBI, ya os digo que va a haber muchos recursos, vamos a trabajar mucho y va a haber mucha comunicación y en la formación, seguro que está resuelto este tema. Eh, el, el tema central que traíamos para el día de hoy era, sobre todo, y le pedíamos a Andrea, y además quería felicitarle por, por el trabajo que ha hecho, porque eh, creo que por fin hemos encontrado también, bueno, pues eh, una forma de explicarlo de manera concreta y adaptada a la situación, pues medidas para prevenir, el, el, el abuso sexual en, en el deporte y, y, apl y aplicado un poco a nuestro entorno y visto desde un punto de vista de club, creo que ha, que ha estado muy bien la presentación. Y bueno, pues eh, eh, creo que este tema de la LOPIBI, por supuesto, está candente y le tenemos que prestar atención. Y con los técnicos que están trabajando específicamente en el área, podemos hacer más, podremos hacer más comunicación que vemos que, que es necesario. Eh, yo, finalmente, no sé si queríais añadir algún epílogo a la sesión y, si no, pues la, la daríamos por terminada. Eh, agradeceros, Lidón, Andrea y a mi compañera María José, el trabajo realizado. Eh, eh, también. Eh, bueno, pues eh, pediros disculpas nuevamente por las dificultades técnicas que hemos tenido nosotros al principio y tanto a los que habéis acudido como a los que están en casa, pues de verdad muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestro esfuerzo eh, y por estar también alineados con estas preocupaciones que tenemos en torno a la igualdad en nuestro deporte, en cómo mejorar la salud de las mujeres que practican ejercicio físico y, y agradeceros de verdad vuestra, vuestro tiempo y vuestra energía. Milla Esquer, Esquer Casco. Thank you.